Ya está guardado, ya está guardado. Espero. Espero. Voy a guardar otra vez. Espérate, fail. Ya está guardado, sí. Vale, voy a hacer un new. Voy a hacer otra canvas. Esta la puedo quitar. Vale, chicos. Vamos a dibujar cosas. Decir qué queréis que dibuje así, en plan de jajas. Y ahora vamos a jugar a jueguitos así más. Imagina ver stream mientras haces stream, a menos que no sé, cola, comunicarme quizá. Muy botanda, que eres pesadito. Ya. Sí. No insultes al mundo, por favor. Bocetos, go. Brr. A ver, queríais que me dibujase a mí misma modo yoyos, ¿no? Lo hago. A ver. Modo jojos, ¿no? Vale, pues vamos a hacer. A ver, esta es la cabeza. ¿Qué me hago? ¿De frente o de lado? Dibújame a mí. Es que no os conozco. No sé cómo sois. Vamos a hacer. A ver. Bueno, los ojos no sé cómo serían. Ay, 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 espérate, muy mal, muy mal. Espérate, voy a coger el lápiz. Voy a coger el lápiz, que es más. Y voy a quitarme estabilidad. Voy a quitarme estabilidad, que si no, aquí. Vale. Esto así, ¿vale? Va a hacer otro círculo. Va a hacer otro círculo. Vale. Esto así. Esto, vale. Voy a mirar como hacia allá. A ver. Na na ni na ni na ni na ni bueno, voy a mirar, voy a tener como la. Vale, voy a tener como la cabeza, pero voy a mirar como para aquí. ¿Vale? Vale, entonces. Que yo sepa, los ojos. No estoy mirando una referencia de los ojos, ¿vale? Pero los ojos son como. En plan, que hacen aquí un círculo o algo así, ¿verdad? ¿Vale? Uy. Joder, joder. No entiendo por qué me pasa esto en la tableta, tío. Que no estoy tocando. Y las cejas son bastante frondosas. Las cejas son bastante. Bastante, ¿no? Bastante, bastante. Entonces, aquí el otro ojo. Lo estoy haciendo muy de jajas, ¿vale? En plan de. ¡Ah, jaja! Mira qué gracioso soy. ¿Vale? Pero no soy experta, ¿ok? ¿Vale? ¿Vale? Esto. ¡Uy! ¡No! Se me va todo el ojo, mierda. Vale, esta así. Lo remarco bien. Ahora, aumento. Espérate, voy a hacerle la pupila. Que la pupila es. Pues esta aquí. Espérate, voy a borrar un poco porque aquí. Poquitito de. Necesito esto así, necesito que esto sea smooth para hacer esto. No, voy a hacerlo más grande. Charlie tiene un culo muy grande. Muy, muy grande. Esto así, esto así. Morales, gente, lo estoy haciendo así de rapideo. ¿Vale? Ping. Ping. Y esto así con las cejas estas así trambólicas. Que tienen los ojos, vale, entonces ahora aquí. Vale. Espérate, voy a borrar esto. Ahora. ¿Vale? A ver. Ahora la cara. Espérate tú, la cara. La cara es. Espérate, la cara ahora verás tú el problema que tengo con la cara. La cara va a ser. ¿Vale? Va a ser más o menos así. Y aquí va a subir. Aquí la orejita. Y ahora el labio. Uy, qué canción más relajante. Me gusta mucho, ¿eh? A ver, ¿qué decís? Sí, la del último. Bueno, decidí dejar mi personaje de Maricarte para que así el mundo lo conozca. Vale, me parece estupendo. Yo-Yo Pose. Eso ya es mucho level, ¿eh? Pero jefa, hacemos a todos en dibujo como tú creas que somos. Bueno, pero es que eso es. Me explota la mente. Mari, me has respondido a lo de la trenza, es que no he escuchado. No, no tengo trenza, no tengo trenza. María del Carmen, no hay ovarios a dibujarme a mí, tal y como estoy en la foto del meme. Es que no.
Vale, ahora lo hago, un segundo. Pero voy a dibujarme a mí en plan de jajas, de jojos. Y ahora hago, pero vamos, que no sé cómo sois. ¿Vale? Sé que aquí hay como, tienen como un labio así, ¿sabéis? Vale. Vale, entonces, ahora el pelo. El pelo verás tú. Voy a hacer primero la cabeza, que la cabeza va a ser como así. Y ahora el pelo voy a hacer en otra layer. El pelo va a ser. El pelo es. No, el pelo es. El pelo, yo sé que, bueno. Me voy a inventar algunas líneas, ¿vale, gente? Voy a darme esa libertad. ¿Vale? Piri, y aquí tengo el mechoncito que hace chum, chum. Y aquí tengo más pelo. Aquí tengo esto así, como cayendo ya. ¿Vale? Aquí ya tengo la boina. Espérate un segundo. Sí, ahora bebo agüita. Un segundito. Voy a bajarme esto que no. Vale, y esto por aquí. Ahora bebo agüita. Un segundito, que es que estoy súper concentrada. Ahora bebo agüita. Un segundito que termine la boina esta. Bueno, la boina es muy trambólica, ¿vale? La boina no es. Vale, aquí esto va a ser pues un poco lo mismo. Esto así, esto así. Esto así, como con efecto. Vale. Y ahora me enqueo así de. Ahora me enqueo. Vale. Tengo que hacerme aquí como strokes de que soy una chica porque. Porque si no, no parece que soy una chica. Vale, voy a beber agüita. Aquí está el agua. Por si la beber. Agua, muchísima agua, bienvenido. Vale, hay que avisaros al viento. La volcaba un poco más arriba, sí. Concuerdo. Concuerdo contigo. Vosotros decidme tips, que yo ya sé que dibujando, pues soy como soy. Ah, que aquí no está. Espérate, Julio, espérate. Cancel, cancel, cancel. Control Z. ¿Dónde está? La boca. En el otro sitio. En el otro sitio. Tirori, tirori, tirori. Aquí. A ver, pan. Resign. Vale, esto lo pongo. Aquí. Ok. Vale, ahora voy a bajar esto. Voy a bajarlo. ¿Vale? Y aquí ahora voy a ponerlo todo así. Ah. Select, ok. Y ahora aquí voy a hacer el inking, que lo voy a hacer con. Lo voy a hacer con. Ya que estoy. Con el. Ink pen. Así de rapideo. Coño, ese pitorro es más grande que el de un botijo, mi niña. ¿El qué? ¿Qué pitorro? ¿Qué pitorro? ¿What? Hola, Jessie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por el. ¡Agua! ¿Qué pitorro? ¿Qué hablas? Vale, entonces, el pelo sería. A ver, sería. Ping, ping, ping. Igual me aficiono otra vez a dibujar. A dibujar en digital, porque me gusta más. Sí que le estoy dando más a dibujar en tradicional ahora. Pero igual me aficiono otra vez a. Espérate, no, no me gusta cómo ha quedado esto. A dibujar otra vez en digital. Ah, vale, esto. Bueno, lo voy a hacer de rápido. ¿Qué coño? ¿Para qué me voy a esmerar haciendo esto si esto no va a llegar a ningún lado? Pero bueno. Esto aquí, esto. Esto aquí. Pararán. Pararán. Pararín. Pararín. Din, din, din. Dararón. Dararón. Dararín. Din, din, don. Dararín. 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 Din, din, din. Dararón. Dararón. Dararín, din, din, don. Joder, esta música en verdad es la hostia, ¿eh? Me gusta mucho. Fuera bromas, ¿eh?
Fuera bromas. Vale, la orejilla, la orejilla. Ah, la oreja que no la pillo bien. A ver. A ver. Ahí estamos. Vale, voy a opacear más esto porque es que no me entero lo que estoy haciendo. Vale. Aquí tengo un pelo loco que le da un toque así. Como. No sé, un toque así. Un toque, le da un toque. Vale. Sinceramente, no está quedando mal, la verdad. No está quedando mal. Está quedando graciosa, ¿eh? Vale, vale. Pues ya tendríamos una parte. Voy a hacer los ojos en otro layer. Eso, obviamente. ¿Por qué he empezado por el pelo? ¿Por qué no he empezado por los ojos como una persona normal? Pues no lo sé. Pues no lo sé. El próximo día, si queréis, como los Joy-Cons están en reparación, lo que podemos hacer es seguir dibujando la miniatura. El pelo no me toca. No me llega a tocar los ojos. Vale, aquí voy a hacer como un pelo como que está así volando, ¿sabéis? Es que he hecho esta línea, la he hecho como sin querer, pero me gusta cómo ha quedado. A ver. Si me vuelve a salir otra vez. No sé por qué. Así. Como así, un poco gracioso, ¿no? Vale. Vale. Bueno, esta zona no. Esta zona está ok. Vale. Bueno, ahí me lo he inventado un poco. Pero bueno, la vida está para improvisar, para inventar y para ser feliz. Aquí, cero dramas, siempre es mal, conquistando sueños. Vale, pues voy a hacer la gorra. Y ya lo último, pues la cara. Jefa, ¿te gustan los gatos? Zipi. Vale, mal pensada hasta ahora. Ok. Venga, pues. A ver cómo hago la gorra. Va a tener que girar el papel, segurísimo, sí. Voy a girarla. Voy a girarla. Que si no, esto va a ser muy complicado. ¡Ojo, un segundito! Ahora les saludo, señor. Esto. Casey, muchísimas gracias por seguirme, soy tu marica, soy tu española favorita, muchísimas gracias por seguirme, marica, te quiero mucho, espero verte por aquí. Bueno. A ver. Bueno. Bueno. Bueno, mira, me sirve. Voy a poner esto aquí. ¿Vale? Dios, es que quiero, me encantaría ahora mismo poner el opening de... del Jojo de la segunda temporada, pero el copy, gente, en plan I went to bed, it's all I needed now. I done it kind of down. Bueno, la gorra es como que parece que está flotando, ¿verdad? Pero bueno, digamos que es una gorra muy grande y está así, digámoslo, ¿vale? Vale, pues voy a hacerle nada a los ojitos y tal y vemos el resultado. Y vamos al resultado final. A ver cómo me salen los ojos. Voy a igual aumentar aquí un poquito el grosor para que... A ver, voy a girar un poco esto aquí para que pueda hacer el... No, voy a tener un problema aquí serio, ¿eh? Voy a tener aquí un problema serio. A ver. Vale. Vale. Ok. Ok. Vale. Aquí le hago esto para que se sepa que soy una chica, que si no, no se sabe que soy una chica. Igual aquí no estoy hablando mucho porque estoy mega concentradísima, ¿eh? Vale, a ver cómo ha quedado. Sí, me sirve. Pues aquí voy a hacer unos strokes de mujer. o de persona afeminada. Vale. A ver.
A ver cómo hago ahora, a ver cómo hará, cómo hago ahora este círculo. Ajá. Ajá. Qué dibujo más hecho. Ese ni es opening ni es segunda. Ese, bueno, de la segunda no, coño, de la cuarta parte. De la cuarta parte ya estarán los fans de Gojo. No, pero es que maricada, te has equivocado, es que. Lo siento, es que donde yo veo los animes, pues es como que está la de estar descruzada junta. Y bueno, que en verdad igualmente. Vale, todo esto sería así. A ver, un círculo. Y aquí otro círculo. Y es como, me he dado cuenta de que, a ver, de que el círculo este, como que está un poco más. Está un poco remarcadito. Está un poco así remarcado. Vale, a ver. Bueno, creo que la estoy cagando, espérate. Voy a quitarlo de momento. Este círculo va a estar remarcadísimo. Este círculo tiene que estar así, ¿vale? Es que, vale. Vamos, vale, esto así. Y aquí están las super cejas, que bueno, las cejas, la gracia es que están como así. Bueno, un poco rara me ha salido esta ceja, ¿no? Pero bueno, vamos, whatever. Así la dejamos. Venga, vamos a por el otro ojo. Y nada, a ver qué sale. Es gorro de paño de pizza. Sin yo pose de Aurora Borealis. He ido a enseñar a mi mamá el dibujo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ok. Este ojo me gusta como ha salido, ¿eh? En plan, le da perspectiva. El tema es que no me va a salir así, ¿verdad? Tengo que girarlo, ¿verdad? A ver, igual así. Vale, igual así, sí. Igual así. Ok. Ok. Ahora les saludo, señor. Un segundito. Vale. JK Wokenoze, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu marica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Vale. Esto. Oh. Me cago en la. Me cago en la. A ver, igual así. Oh. Va, a chuparla, así se va a quedar. Y así vamos a acabar ya en breve. Esto está cerrado. Es decir, si ahora cojo el cubo. Esto se. Vale. ¡No! Vale, bueno, da igual. Lo pinto así. Y a chuparla. ¿Qué más da? Así. Vale, el círculo. El círculo aquí, el otro aquí. Y este es como. Este es como tipo cuarta temporada, ¿vale? A ver cómo ha quedado. Vale. Creo que el ojo me ha quedado un poco pocho. El de la izquierda. Pero bueno, whatever. Se supone que, chicos, cuando dibujáis de jajas, hay que dibujar de jajas. Porque yo muchas veces digo, bueno, voy a dibujar de jajas para practicar dibujo. Y al final acabo dibujando en serio y no me divierto, al contrario. Lo paso igual de mal. ¿Vale? Ok. Bueno, pues ya estamos acabando el retrato de Marijojos. A ver. Sí. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Nada, nada. Nada, nada. Lo pinto manual, lo pinto manual. Lo pinto manual. Lo pinto manual. No pasa nada. Aquí no queremos ningún trauma. Claro, es que este lado está abierto. Ese lado estaba abierto. Este compa, ya está. Otra vez. Es que, chicos, la tableta creo que no está ok, ¿eh? Creo que se le va la olla un poquillo. Este compa está muerto. Nomás no le han avisado. Vale. Pues solo quedaría hacerle. Vale, creo que. La he cagado en un sitio y ya tengo que volver a repetirlo todo. Ya acabó, gente. Después, cuando acabe este mierda y retrato, vamos a jugar algo juntos.
Que he preparado un montón de cosas para hoy. No pensaba que me iba a quedar tanto tiempo dibujando. La verdad, pensaba que me iba a cansar súper rápido. Pero es que... al final... no me seas colorear con el cubo. Bueno, pues sí. Sí, no que sé. ¿Vale? Está aquí. Está aquí. Esto aquí. No. A ver, no. Aquí. ¡Ah! ¡Putita tableta de mierda! Es que no entiendo por qué pasa esto. Vale. Aquí son como un montón de líneas. A ver. No. Es que las líneas tienen que ser, no sé cómo explicarlo, pero tienen que ser... No, no entiendo. ¡Ah! Es que, chicos, son solo líneas, pero las líneas tienen que ser unas líneas, ¿entendéis? Va, da igual, se queda así. Se queda así a chuparla. ¿Vale? Vale. Aquí está la parte de abajo, aquí la parte de arriba. Vale. La boca es como muy pequeña, ¿no? ¿Se la he hecho? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Vale, y esto aquí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Vale? Está aquí. Y la boca se la voy a volver a hacer. Que no... Que mi tableta está no está ok. Mi tableta no está ok. Es como que la boca muy pequeña, tío. No me gusta tan pequeña. Quiero que la boca sea un poquito más grande, ¿no? Más... Son líneas, pero tienen que ser líneas. ¡Sí! Como dirían por ahí, te la reviviste, Scooby. Me falta el moco colgando ya. Ya. Mala, no entendía el tema. La tablet se mantiene pulsada. What the fuck? Sí, no entiendo. Igual es por mi sudor. I don't know. Pero algo raro pasa, ¿verdad? Es decir, esto no le pasa a la gente normal. O al menos, no con una con una tableta... Uy, lo del medio, ¿eh? Uy, lo del medio, qué pocho. A ver. ¡Ah! ¡Ah! No me digas. Bueno, da igual. A ver. Vale, pues voy a hacer una cosa. Esto por aquí y... ¡Yeah! ¡Marijojos! ¡Estás marillollos! ¿Qué os parece? Espérate. Que aquí, sin una parte del cuello, esto es raro. ¡Marijojos! ¡Soy yo! ¡Versión jojos! ¡Soy yo, versión jojo! A ver, espérate. ¡Yay! Aquí estaría por mi brazo. Y aquí... Ah. ¿Qué os parece? Pero María, ¿es que funcione bien tu casa? Desgraciadamente no. Todo va mal. Todo va mal. A ver. Mirad, ¿qué os parece? Está bonito, ¿no? Está gracioso, ¿no? ¿O qué? Está gracioso. ¿Qué os parece? ¡Es Marillollos! Está bonita. Yo le daría un aceptable. Está bonita. Marillollos de... Espérate, creo que he visto algo que no me. Espérate. Esto aquí. Ah. Espérate. A ver. Esto más. Aquí. ¿Qué os parece? Quedó bien, Gemma, tengo un dibujillo. Sí, a ver si... Ah, no, ven. ¿Tú crees que dará tiempo para que revises un poco los meme review por encima? ¿Me pasas los mejores memes antes de que acabemos el directo? Fin el jojo. ¡Es Marillollos! Pues me voy a guardar el dibujillo. Igual me da por pintarlo y de jajas. ¿Sabéis? Ahora vamos a jugar a jueguito, gente así randoms. Oye, pues igual hasta que me lleguen los Joy-Cons podemos estar dibujando de jajas y todo. Vamos a seguir mañana con la miniatura, ¿vale? Del vídeo, no preocuparse. Vamos a seguir mañana, la tengo ahí guardadita.
Esto es más de jajas. Oye, pues me lo voy a guardar. Y mañana lo continúo. Y mañana lo redocamos. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Falta escribir el Ok, don't not steal. A mí me gusta cómo ha quedado. Ha quedado bonita, no sé. Está bonita, está bonita. Vale, pues voy a guardarla y vamos a jugar a cositas. Y mañana, después de Osu, continuamos. ¿Qué os parece? Hasta que me. Porque me tienen que llegar los Joy-Cons que se los han llevado. Se los han llevado. Save Us. Marijojo. Ok. Guardado está. Vale, pues voy a quitar esto. Vale, pues. Y voy a quitar ya al lobby. Pues gente, vale, a ver, tengo un montón de cosas. Voy a quitar la tableta ya. Luego si volvemos a jugar al Garty, pues ya está. Mira, tengo varios juegos preparados. Está, os comento. Hola Mari, perdóname, me olvidé de venir stream de mi tuber favorita. No te preocupes Gaby, bienvenido. A ver, voy a poner ya chatting. Actualizar. Vale, a ver, ¿qué queréis jugar ahora? Tenemos varios jueguitos. Está el Kahoot, que son de preguntas así. Está el Gartic. Está el ajedrez, que me descargué el chess para que alguien juegue el ajedrez conmigo. Y está el Tetris. Salvar culo, Marijojo, Mari 2021. Mañana continuamos con la Marijojo, que me ha gustado cómo se ha quedado. Mañana continuamos y le hacemos como un poco el busto y así. Gartic Phone, sí, lo que pasa es que claro, como acabo de dibujar, es como que no me apetece nada dibujar, así que no. El Gartic, descartado. Gartic, mira, mañana. Mañana, después del Osu, jugaremos, nada más terminar el Osu, al Gartic. Y luego dibujaré en plan bien por mi cuenta, ¿os parece? Porque es que ahora ya de tanto dibujar no me apetece. Hagamos votación, triple, trijut, ajedrez y Tetris. Hoy no juego a Osu, mañana. Son los miércoles y domingo cuando juego a Osu. O sea, sale el Gartic Phone, buf, es que no me apetece nada, si soy sincera. No me apetece dibujar más, ¿sabéis? Llevo 2 horas dibujando o no me apetece dibujar más. Creo que la clave sería jugar o al Tetris, o al ajedrez, o el Kahoot. Que en el Kahoot me hice cuenta y preparé un cuestionario sobre mí, a ver cuánta gente sabe de mí. Que ese puede estar gracioso también. El Kahoot, yo me preparé unas 20 preguntillas así. Bueno, yo voy a hacer el poll. Por fin, muchísimas gracias por seguirme. Siendo marica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme, marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. O sea, Mari juega al Osu también si lo quiere, porque creo que otra vez fue un martes. No. Osu, en mi vida he jugado un martes al Osu. Siempre los miércoles y domingo. Venga, voy a. ¿Cómo que pog? ¿Cómo que pog? O sea, a ver, poll. O sea, Kahoot, ¿se dice así? No, es con H-O-O. ¿No habéis jugado nunca en clase? Que es como de hacer preguntas. Es como un cuestionario. Es como que te dan 10 segundos o 20 segundos o X segundos para responder pues a un cuestionario en línea. Y ya está. Y es muy gracioso. Aunque no solo hay un cuestionario, también podemos jugar a una quiz de anime, que también estaría gracioso, que me meto yo también. Kahoot, eso, así se escribe. Ah, vale, lo dijiste de broma. Vale, a ver. Es que el Gartic, de verdad, mañana jugamos al Gartic. De verdad, prometido, pero es que no me apetece nada. Jarusable, muchísimas gracias por seguirme. Soy de marica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme, marica, te quiero mucho. Espero tu mami. Kahoot, ajedrez y Tetris. Según mi puñón, son las mejores opciones del día. Hombre, es que yo escojo siempre lo mejor. En plan, a ver, ¿qué hacemos? Encima que ayer, hasta las 2 de la mañana, me curré el Kahoot. Vale, Tetris, Kahoot, ajedrez. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? Tetris, Kahoot, ajedrez. Sí, esas eran, ¿no? Sí, voy a poner. A ver qué decís. El Kahoot no hace falta registrarse, chicos. Es muy divertido y es de preguntas. Y me he añadido también quiz de geografía, de animu y de videojuegos. ¿No tienes más juegos? Es que son juegos así para jugar con la gente en línea súper rapidito. Entonces, a ver, juegos sí.
Tengo las. Pa, juego, suelo jugar a juegos de Switch, juego los jueves a Terraria y tal, pero hoy es un poco así más de este tipo. Ojo, y el Draw My Thing es que es lo mismo que el Gartic. Es lo mismo, es dibujar. Sí. Yo quiero conocer Kahoot Animu. Kahoot es. ¿No habéis jugado nunca en clase? El Kahoot es de que estás. En clase no habéis jugado nunca, de verdad, joe. Es de que, pues, tú te metes en una página, bueno, tú metes un código en tu móvil y desde ahí te metes como. Yo, bueno, ya veréis. Si lo ponemos, ya veréis. Pero es básicamente que tú tienes que hacer un cuestionario desde el móvil mientras ves la pantalla de las preguntas. Bueno, en fin. Juguemos un eroge. Al Garty y al Snuff el pánico les tiene. ¡Sí! ¡Ah! ¡Al Snuff también le tengo que dar! ¡Le tengo que dar! Bueno, como tenemos muchos martes, habrá que darle, habrá que darle. Habrá que darle. Ojo, ¿juegas al Pokémon Unite? No, es que no me llama la atención. Yo soy argentina, puede ser por eso. Vale, hagan el Kahoot. Vale, chicos, pues os voy a entrar en el Kahoot, ¿vale? A ver, voy a entrar en el Kahoot y ahora os comparto pantalla. Ya veis, el Kahoot es súper divertido. No, vosotros tenéis que ir al primer link, pero yo tengo que meterme en el segundo. Login in. Voy a loguearme. A ver, iniciar sesión. Vale, estoy iniciando sesión. Loading, loading. Vale, a ver, pues os comento. Library. Vale, os voy a compartir pantalla, ¿ok? Y vais viendo. Voy a cambiar la categoría. ¿Qué juegos de Switch juegas? ¿Alguno multi? Juego al Tetris. Quería jugar al Splatoon nuevo, pero desgraciadamente va a ser el año que viene, así que estoy esperando, chicos. Atentos porque estoy esperando. Que salga. Estoy esperando que salga el Lost Ark, que sale el 21 de octubre. Tengo muchísimas ganas de que salga, porque ese es un multi que tengo muchísimas ganas de jugar. Me da como, no sé, me llama mucho la atención. ¿Se puede jugar al Kahoot usando solo en smartphone? ¡Sí! Es decir, tú me tienes que ver en otra pantalla, porque el Kahoot se juega. Mirad, este es el Kahoot, ¿vale? Aquí está la quiz que hice yo, pero aquí tengo un montón que me descargué, que son pues de geografía, de Disney, de anime. No sé, puede estar gracioso, es sin más un concurso. Entonces, tú lo que tienes que hacer es poner Kahoot, ¿vale? Y meterte aquí. Le das aquí y te aparecerá pin del juego. Y tienes que poner el pin que ahora veréis que lo pongo yo. Entonces. Pasa enlace. No, esto no va con enlace, esto va con pin, ¿vale? Entonces ya os explicaré. Entonces, ¿qué preferís? ¿Dejamos mi quiz para más tarde y vamos a uno como para tantear el terreno? ¿Vamos a un anime quiz, a un quiz de anime? En plan, para tantear el terreno, incluso me meto yo también. Claro, pues que si me meto no puedo ver los comentarios. Es como el playlist, pero de quizzes. ¿Puedo participar? Creo que sí, de eso va el asunto. Entonces, esto es muy largo, tiene 54 preguntas. Anime quiz en español. Por ejemplo, vamos a darle a este, ¿vale? Entonces, vamos a darle al play. Host. For Cell Place Learning and Trivial. ¿Esto cómo es? A ver, challenge. Ah, no. Create. A ver, un segundo. ¿Esto qué es? ¡Ah! Este es para jugar yo también. No, no, pero es que si no va a ser un rollo. Voy a darle. A ver. ¿Dónde tengo mi. Aquí en favoritos? Este. Voy a darle a. ¡Ah! Play, play, play. Host. ¿Vale? Le voy a dar a host. Chicos, por cierto, esto es de pago, así que yo no le he puesto imágenes a mi quiz, pero es muy divertido. Bueno, si pierdes, solo entrar a la partida. No le has puesto ni imagen al tuyo. Es que es de pago todo. Es de pago, de pago. Y además que ayer dije, guau, bueno, de jajas, ¿sabes? Clásico. Aquí no hay amistad, ¿vale? Entonces, ahora se va a cargar el pin. Y vosotros, poneros un nombre decente, por favor. Vale, aquí está el pin, ¿vale? Aquí está el pin. Aquí está el pin. Ujo, ¿eh? Aquí está el pin. Entonces, se paga el Kahoot para algunas cosas como poner imágenes y así, sí. Pero bueno, aquí está el pin. Entonces, vosotros tenéis que poner en el móvil Kahoot. Y os saldrá como, os saldrá esto. Y aquí ponéis el pin del juego, que el pin es este, ¿vale? A ver si. ¿Ves? Ahí está Nomen. Lo ha hecho muy fácil. ¡Venga, King Gaudi! Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí se mete todo el mundo. ¿Vale? Pues entonces rompo la página. ¡Hanane! ¡Bien! Ahí estamos. ¡José Colo! ¡Yeah! Venga, meteros, meteros, meteros. Yo.
Yo, como no puedo jugar porque estoy hosteando, jugaré, pero mentalmente, ¿vale? Mentalmente. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que necesito otro móvil. Necesito otro móvil porque el móvil estoy viendo los comentarios. Espera, ¿pero va por región? No, no va por región. No lo jugaré, si lo hago no te podré ver. Yo quiero ayudarte con las respuestas, vale, Gaby. Yo es que no sé cómo puedo jugar porque yo estoy mirando los comentarios en el móvil. Me sale error. ¿Cómo que te sale error? No me digas que solo se puede para gente de Europa. No puede ser, porque José Colón no es de Europa. Me sale error. Eso es que has puesto el código mal. Tienes que poner el PIN. Este es 701-5298, tienes que poner. Y mi celu no sé qué le pasa que cuando quito ya no es el audio. Si le dices que las respuestas las van a leer todos. No, me refiero yo desde un móvil ir escogiendo las respuestas, ¿sabes? Es decir, desde el mío. Lo que pasa que si no, no puedo leer Twitch o sí. Ah, no, es que lo copié de algo y había un espacio. Vale, voy a hacer una cosa, voy a jugar yo también. En plan, no voy a decir la respuesta, pero a la vez que a la vez que hosteo, veo, respondo. A ver, 701-5298. Ingresar. Vale, a poner mi nombre, VTuber Marica. Listo. Ahí estoy yo. Ya estoy dentro. Vale, entonces, si me voy ahora a la aplicación de Twitch, puedo seguir viendo, sí. Bueno, pues venga, meteros. No se va a meter nadie más. Es súper divertido esto, ¿eh? A ver, ya estoy dentro del juego. Estupendo. Voy a ponerme el Safari. Voy a ponerme el Safari aquí, cerca de la aplicación de Twitch. Para tenerlo aquí a mano las dos cosas. Créeme que sí te leen. ¿Cómo? No, 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 pero yo no voy a decir la respuesta. Yo clico la respuesta con mi cuenta y ya está. Vale, mejor pone comentario y así te susurro de esa forma de leer. No, 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 solo hay que esperar. No, en verdad yo le puedo dar a empezar cuando quiera. Estoy esperando a que se meta gente. Estoy esperando a que se meta gente. A ver cuántos somos. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, somos 7. ¿Alguien más se va a meter? ¿O le damos ya? ¿Le damos ya? Vengo. Bueno, esto es de... ¡Ah, Crazy, Crazy! ¡Ay, me he salido! ¿Por qué me he salido? ¿Estoy mucho tiempo, me salgo o qué? Ah, no, mira, ahí estoy. Vale. ¿Cuántos somos? Unos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ¿alguien más se va a meter? ¿Alguien más? ¿Quién más? Bueno, me uniré. ¡Yeah! ¿Quién más va a entrar? Venga, meteros, que es muy divertido. Que es muy divertido. Yo voy a estar un poco a dos bandas con mi móvil. En plan, voy a estar clicando la respuesta, metiéndome en el Twitch, no sé qué, etc, etc. Pero bueno. Problemas del primer mundo. Es un sacrificio que estoy dispuesta a sufrir. Tiene música de fondo y todo, ¿eh? Creo que ese apodo fui yo o Mari. ¿Cuál? ¿Qué apodo? Venga, le doy, le voy a dar. Yo soy de Chile y creo que estoy dentro. ¡Sí, estás dentro, Kinga! Se puede, se puede. ¡Ay, me uno! ¡Únete, guaguacascas! ¡Únete, únete, Crazy, Crazy! Ah, lo pusiste tú, Hanane, creo, ¿eh? Lo pusiste tú, lo pusiste tú. Vale, Gaby, venga, vamos a darle, porque esta ya os digo que es de prueba. Venga, vamos a darle a empezar, ¿eh? ¡Ojo! Yo no sé cómo es este, no sé cómo es este quiz, seguramente será bastante fácil, pero este es un poco de entrante. Venga, Kahoot at home. Vamos a ver. Anime quiz en español. Venga, prepárate. Vale, ahora tiene que salir vuestro móvil, prepárate y ahora saldrá la pregunta. ¡Quiz! ¿Quién es este personaje? A ver. Bueno, esta es muy fácil. Imagino que a medida que pasa el tiempo será más difícil, ¿no? Y encima dan mucho tiempo, es decir, lo tenéis súper easy, ¿eh? Lo tenéis easy peasy. Bueno, ¿habéis fallado esta pregunta? Debería haberlo hecho en el móvil. El chat. Oye. ¿Cómo habéis podido fallar esta pregunta? Pero si es súper fácil. Que a mí las pestañas no me molan, no. ¡Anda, voy ganando! ¡Yeah! También es porque yo tengo menos delay y vosotros lo veis más tarde. Por eso, menos mal que hay 20 segundos, porque si no. ¿Quién de aquí no es otaku culiao? La verdad que esta pregunta era fácil, pero que no ha visto Boku no Hero, venga, pues le doy a la siguiente, ¿vale? Venga, siguiente. A ver, ¿de qué anime es este personaje? Serán fácil. Bueno. Espero que no todas las preguntas no sean relacionadas con este anime. Porque si no, pues ya ves tú, este, ya os digo, no miren ni las pre ni la, no miren ni las preguntas. Entonces, igual este es de entrante igualmente, ¿vale? Esto es para ver qué tal va la cosa. No me ha cargado nada. A mí no me salía nada, ¿en serio? Mariquita el chat, que no se ponen las respuestas. ¡Ay, vale! Lo quito. Perdonadme, perdonadme. A ver.
voy a quitarlo. Cuadro de chat y esto. Ay, ya está, ya tenéis. Perdonadme, perdonadme, perdonadme. No lo entendí. No me salen las imágenes ni las preguntas. ¿Cómo? Pero lo tenéis que ver en mi stream, gente. Yo se lo dije, pero me ignoran. No, pero... Tiene cara de toda. A ver, apreté en la pantalla y no sé qué pasó. Vamos a ver. En la pantalla tiene que haber... En la pantalla... Vosotros tenéis que ver mi streaming. En el juego solo salen los botones, claro, explícate bien, jope, pues no sé. Ya, a ver, la verdad es que no lo explico muy bien, vamos a ver. En el móvil solo salen los botones y tú tienes que mirar el stream para ver qué respuesta es cuál, ¿vale? Poco a poco, poquito a poquito, vaya mierda de InDesign, ¡qué nombre! Que está muy guay, encima en clase se usa mucho, está muy divertido. Sigo ganando, ¿vale? Entonces, ya sabéis la dinámica, ¿no? Tener cuidadín, ¿vale? Tenéis que ver mi streaming, ¿ok? Tenéis que verlo donde Mari, cambiar de pantalla rápidamente y leéis la respuesta. O, más sencillo, estar con el móvil a la vez que veis mi streaming. Y con el móvil tener el Kahoot y pues con el otro verlo, ¿vale? También el PC pasa eso. Vamos, Twitch, bendíceme con el audio fuera de Twitch. Venga, vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El kit de Chuyo permite hacer cosas de... Bueno... Uy, ojo, ¿eh? Ojo. ¡Ojo! ¿Esto es chunga? ¿Sapo o rana? ¡Oh! Yo no sé. Yo no sé, ¿eh? Yo tampoco sé, ¿eh? Acabo de responder, ¿eh? ¡Ostras! Esta es una pregunta trampa. Yo también he puesto varias preguntas trampa, ¿eh? Mi bolsa ha apagado. No, le he dado mal. ¡Oh! Es rana, hijo de puta. Pero yo... ¡Ojo, Hanane! Que remonta. Vale, esto es cuando llevas muchas preguntas ya acertadas. Hanano Taku tiene la racha de respuesta. Como sea otra cosa. De Boku no Hiro, vale. ¿Qué animal acompaña a Sailor Moon? Bueno. Esta es muy fácil, ¿eh? Vale, este es un quiz muy fácil. Esto es para entrar en el ambiente un poco. Está en Play Store. Bien, le he dado bien al final. ¿Cómo gané el cuestionario del anime que no he visto? Porque es... Boku Hiro es muy obvio. Buah, difícil, ¿eh? Dificilísima, ¿eh? ¡Dificilísima! Bueno, va ganando Hanane. Va ganando Hanane, ¿eh? Ojito, ojito, poner las pilas, gente. Venga. Pregunta 5. ¿Cómo es la persona de Kenma? ¿Quién es Kenma? Ponme un dibujillo. ¡Ah! No he visto esto. No he visto este anime. Bueno, voy a decir esto. Pero no sé cuál es. No sé cuál es, ¿eh? Se nota que soy otaku. Estaba pensando en Cardcaptor Sakura. ¡No! ¡Menos que te sientas! Vago, vale, bien. Vago y pesimista. Ah, mira, es que hay veces donde hay dos respuestas correctas. Vale, bien, bien. ¿Ves? Vago y pesimista. Ok. Vale, vale, hacerte. Yo también, yo he puesto vago pero por el GIF, ¿eh? O sea, yo en verdad no sé, no sabía que. Yo no he visto. Haikyuu. A ver cómo va el asunto. ¡Ay! ¡Oh! ¡Me están adelantando, perros! Un anime que haya visto, por favor. Y yo por su cara la puse, le he dado a las dos. Ojo, ojo, ¿se puede dar a las dos? La hermana de Soyo Hinata se llama... A ver, ¿tiene cara? ¿Tiene cara de esto? Si no, tiene cara. Tiene cara de la que he puesto yo. Tiene cara de la que he puesto yo, ¿eh? Ser primero es perder, ser segundo no es igual que llegar en último lugar. Tiene cara de Aiko, no me fastidies. Todo el mundo ha votado por Aiko. Es que tiene cara de Aiko, ¿verdad? Tiene cara de Aiko, no me fastidies. No me digas que no tiene cara de Aiko. Anda ya, no jodas. Tiene cara de Aiko, pero de calle. O sea, de calle, de calle. Mira a Nomen, ¿eh? ¡Ojo a Nomen! Tiene la cara de Aiko, ¿verdad? Tiene cara de Aiko. Sí, 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 sí. A ver, ¿verdadero o falso? Antes de continuar, ¿eres Kira? ¿Esto qué es? ¿Eres Kira? Sí, no. Bueno. Muy comediante el que ha hecho este cuestionario, ¿eh? Muy, muy comediante. No voy ganando por la mascota de Sailor Moon Cake. Muy comediante el que ha hecho esto, ¿eh? ¿De verdad? Yo he puesto no. Vale. La respuesta tenía que ser no, menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. ¡Qué comediante el que ha hecho este cuestionario! De verdad, hay más, ¿eh? Tengo más cuestionarios de anime. Bueno, todo el mundo hemos aceptado, nadie se lleva nada. A ver, selección múltiple, vale. ¿Cuál de estos animes no transcurre en una escuela instituto? Vale.
Vale, esto es muy fácil también. Esta es muy. O sea, yo. Hay animes que no he visto, pero por lógica. Por lógica. Por lógica, tienen que ser. No hay Kiras en este stream, menos mal. Bien, por lógica, Kimetsu no Yaiba, que no he visto. Y Attack on Titan, que sí he visto desgraciadamente. Por lógica. Oh, it's logic. You know, love and belly, you can go. Ah, yo puse Attack on Titan, nada más. Se puede, cuando pones elección múltiple, podéis elegir varias, ¿vale? Venga, voy primera. 9.25. Uf, qué pereza, ¿eh? ¿Quién le puso el nombre de Deku a Izuku? Bueno, esta también es facilísima. Pero otra vez, este señor, de verdad, la gente que es fan de Boku no Hero es como demasiado fan de Boku no Hero. Está a muerte, pico y pala, pico y pala. Bueno, fácil. ¿Quién ha puesto Haikyuu? No, no sé. Venga, vamos a darle caña, que son 25 preguntas. La mía tiene 22, ¿eh? ¿Cómo se llama el número 9 de Karasuno? Buah, aquí yo no sé. Yo no sé. Número 9. ¿Qué es esto? Esto también es Boku no Hero, ¿no? Ay, no tengo ni puta idea, ¿eh? Ni puta idea tengo. Pero ni puta idea. Yo he clicado uno por clicar y a ver si hay suerte. Tobio. ¿Sabes? Tenía una intuición de que era Tobio Kageyama, pero no le he dado. Es que no, no sé, Julio. Al menos aquí hemos fallado mucha gente. Estoy eligiendo respuestas aleatorias y no he fallado una sola. ¿Qué dices? Esa no ve, no veo ese anime. Yo hago mismo hasta el colegio. Poner al azar, otra vez en verde. Va 6, 25% seguidos. ¡Ah! ¿Qué es Haikyuu? Es que yo no he visto Haikyuu, yo no sé de qué va la movida esta. Selección múltiple. ¿Te está gustando el quiz? Pues no. No. A ver. Voy a poner las respuestas que el tío este quiere que pongamos. Venga, yo creo que son estas dos las que el tío quiere que pongamos, ¿eh? Oye, ¿quién ha hecho este quiz de mierda, eh? Anda, mira, todas serán válidas, pues si lo llego a saber. Si lo llego a saber. Venga, va, otro quiz. A ver, selección múltiple. ¿Quién es este personaje? Por favor, que no sea Goku no Hero ni de Haikyuu. Joder. Es mi prima. Bueno, chicos, vamos a quitar esto. En plan, vamos a enviar esta pregunta y quien haya ganado, ganado. Porque este quiz se está poniendo cada vez peor, ¿eh? No me gusta esta quiz. Lo que pasa es que estamos poquitas personas, pero quiero hacer. Bueno, Nezuko-chan es mi prima. Ah, mira, la prima también vale. Vale, pues. En primer lugar, Mari. En segundo lugar, Anomer. En tercer lugar, Grace. En cuarto lugar, Karen. O sea. Zaren, ay, se me ha ido la olla. Zaren, Zaren. Y en quinto lugar, Hanane. Finalizar la quiz. Sí, voy a finalizar. Porque esto está yendo muy mal, ¿eh? Karen, Zaren, 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 que se me ha ido la olla. Oh, Anome en segundo. Y cómo no. ¡Cómo no! ¡Yo primera! ¡Yo primera! ¡Yeah! Bueno, era obvio, chicos, es que soy muy buena. Nada, me siento insultado, perdón, perdón. Y finalistas, Zaren y Hanane. Y el sexto yo. Vale, pues. Vamos a quitar esto. Abandonar, sí, voy a abandonarlo. Vale, vamos a darle a otro. Es que este. A ver. Este, ¿qué más preguntas había? A ver, solo por curiosidad. ¿Qué número? Es que todo esto es de Haikyuu. Y de Boku no Hero de Kimetsu no Yaiba. Joder, hijo, de verdad que. ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Qué personalidad? Disney. Quiero hacer esto. Quiero hacer. O sea. ¿Cuánto sabéis de Disney, gente? A ver, es que esta tiene 54 preguntas. Yo pensé, guau, me pongo esto de calle, no sé qué, que hay muy pocas preguntas, pero en verdad. Voy a poner este, Anime Master. Anime Master. Vamos a poner en Anime Master el de Disney. En plan, hasta que nos aburramos. Y el de. Guau, ponemos el de geografía por la cara. Uno de One Piece. No me gusta Disney. Oh, épico. Ponemos el de geografía, a ver cuánto sabemos de geografía. Profesora Rossi, ¿eh? O sea, esto es de una profesora, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Esto una profesora lo ha hecho con intención para sus alumnos, ¿eh? Va. Ponemos geografía. Yo, a mí también se me da fatal la geografía, Kinga. Venga, venga, venga. Play, 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 play. No, 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 no vale ver las preguntas, no vale ver las preguntas. Vale.
El Classic, el Classic. El Classic es profesora y es premium para adentro. Sí, tienes pinta. Además, son 11 preguntas, que no es muy largo. Venga, vamos a darle, vamos a darle. Que se ve emocionante. Sí. Pues venga, gente, vamos a poner el código. Espérate, voy a salirme del otro. A ver. Oye, ¿cómo me salgo del anterior? Vale, aquí. ¡Pin! Pues, quitaos el de antes y poneos este nuevo, ¿vale? 5, 4, 1, 6, 9. Ingresar. Vale, voy a poner mi nombre, VTuber. Oye, me encanta el Kahoot, ¿eh? De verdad que nunca habéis jugado en clase esto. He jugado, sobre todo en inglés. ¡Ay, una de inglés! Se me ha olvidado poner, pero es que aquí hay gente que juega con ventaja. Por eso no lo he puesto. Lo pensé ayer, pero dije. Pero dije. No sé yo. ¡Ojo! ¡Mael101! ¡Muchísimas gracias por seguirme! ¡Soy tu marica! ¡Tú y tu española favorita! ¡Muchísimas gracias por seguirme, marica! ¡Te quiero mucho! ¡Espero tu enlace ping! ¡Oh, no! Venga, ya estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡No se va a meter nadie más! Gente, si no queréis poner vuestro. O sea, es anónimo, ¿eh? No pasa nada. Pues pon el nombre que os salga del chocho. El vaselino. Es verdad que le puse yo el vaselino. Vale, pues estamos todos. ¿Le damos o qué? Hola, Mael. ¿Quieres jugar con nosotros al Kahoot? Estás a tiempo para meterte, ¿eh? Si no, le doy, ¿eh? ¡Ya estás dentro! ¿Ves el nombre de tu pantalla? Huele a crotolamo. Venga, le voy a dar. Son 11 preguntas de geografía, gente. 11 preguntitas. Venga, vamos para allá. Let's begin the game. A ver, geografía. A ver esta mujer que ha puesto, porque igual esto es geografía de segundo de bachiller y yo no me he enterado, ¿eh? Quiz. ¿Qué es migración? ¿Vale? ¿Es el desplazamiento temporal permanente de las personas cuando vas de vacaciones, cuando vas de una casa a otra? No sé. Bueno, bastante fácil, ¿no? Esta pregunta. Bastante fácil. Y encima una o te dan un minuto de, o sea, para responder. No me fastidies, obviamente. Esto, si todo el mundo acierta, esto va en función de tiempo. ¿Qué pasa? Que como yo lo veo en real life, pues como que tengo ventajilla. Pero bueno, de la ESO, facilito. Bueno, sí, de la ESO es esto, pero. A ver, ¿cuál es el país del continente americano que es mayor receptor de migrantes? Ojo, ¿eh? ¡Buah! Pues, por lógica, no sé si es este. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Vale, sí, Estados Unidos. Es obvio que Estados Unidos, ¿no? Porque Rusia no está en América. Chile es muy grande, pero no sé. Y lo otro, pues. Si voy de el campo a la ciudad, estoy. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Mucho ojito con esto! Vale. ¡Ojo, eh! ¡Ojito, eh! ¡Qué cabrona, eh! Creo que es esta. ¡No! ¡Era la otra! Nadie acierta. Por la cara. No, perdón, Mari. Fui muy lento respondiendo. Se me había apagado mi celular de nada. Recién a la mezcla la aplicación todo en uno. Ay, Gaby, no te preocupes. Tremendo. Es un fail. Todo el mundo ha fallado la pregunta. Este sí me gusta. Eso está gracioso, ¿verdad? Yo puse no sé. Igual con la. Esto, a ver, tened en cuenta que lo ha hecho una profesora, ¿vale? Que no es troll. Nadie, tío, os fallo todos, Julio. Venga, vamos a darle a la siguiente. Está gracioso. Si me voy de mi país para trabajar, estoy haciendo joder. Buah. Si me voy de mi país. Vale. Tiene que ser esto, ¿no? Digo yo. No tengo ni puta idea. Ni puta idea tengo, Julio. Vale, sí, migración externa por lógica, porque vas de un país a otro. No es que en tu país te vas a otro sitio, ¿no? Todavía no me entraba secundaria. Pues mira, Jarane, ya te estoy haciendo un entrante. Todos hemos suspendido secundaria. ¡Ah, mierda! ¡Ojo! ¡Anomen! Está ganando el cabrón, ¿eh? ¿Cuáles son las cuatro cosas de migración? Vale. ¿Cómo? Ojo. Es que esto está mal. Porque. Esto está mal. Porque aquí social ya te viene amigos. ¿Sabes? En social también te viene familiar. Esto está mal. Esto está mal. Esto está muy mal. Muy mal está. Esto está muy mal. ¡Hala! Ya me he ido a la verga. Ni con ventaja de tiempo hacerte porque me da la gana. Oye.
Esto no es geografía, esto es migración. Bueno, ¿cuál es el principal país expulsor de migraciones? Ni idea, la verdad. Voy a poner algo por ponerla, pero ni puta idea tengo, ¿eh? Ni puta idea tengo, la verdad. Vaya profe de mierda. México, pues mira. Pues yo he puesto Rusia. Es que no sé. Venga, 7 de 11. ¿Qué es la migración externa? Joder. Vale. Vale, ya está. Ya lo he puesto. A ver qué tal. Estoy entre dos. Que ceda, no mentió. El anomen, ¿eh? ¿Qué calle tiene? Es el movimiento, vale. Está, le hemos dado a casi todo el mundo. A ver si remonto. ¡Ojo! He aparecido en el podio. He aparecido en el podio, ¿eh? ¿Cómo se llama la persona que sale de su lugar de origen? Me cago en la puta, ¿eh? Esto. Coño, tiene que ser esto. Sí o sí, ¿no? Es que, claro, lo decimos muy rápido al hablar, pero no sabemos si es E o IN, ¿eh? Mucho ojito, ¿eh? Vale, pues he fallado. ¡Uh, la verga! ¡Oh, solitario! Muchísimas gracias por seguirme, soy tu marica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme, marica, te quiero mucho. Pero tú, aquí menciona los dos procesos de la migración. Vale. Tiene que ser esta. Dos procesos. Pues mira, yo ni me lo he pensado. Alguna tendré que acertar, ¿no? Digo yo. ¡Bien! ¡Subo, subo! Ahora subo. El Pepe. El Pepe está tiene una racha de respuestas, ¿eh? Ojo, yo no aparezco ya. Yo no aparezco ya, ¿eh? Remonto. ¿Cuáles son las principales regiones expulsoras del mundo? Esta tiene que ser, ¿no? No sé cuál he puesto, Julio. Qué buena soy yo y todavía sin entrar a la ESO. Pues mira, para que veas. Para que veas. Te vas haciendo un entrante de lo que vas a ver, ¿eh? No sé, yo tampoco. Yo a veces digo, guau, donde más texto haya. Yo no quiero que os confiéis que mi quiz tiene algunas preguntas trampa, ¿eh? ¿Cuáles son las principales regiones aceptadas de migrantes del mundo? Bueno, esta es obvia. Esta es muy facilita. Y venga, ya acabamos con esto y a ver quién gana. A ver quién gana. Bueno, creo que va a ganar a Nomen, desgraciadamente. Vale, bien. Podio. A ver. Crazy. Tercero. Bien. Segundo. Hanare. Y primero, pues tiene que ser a Nomen, ¿no? Creo que es a Nomen. La profesora que no le apetece poner más de respuestas a Megalol. Yo que me quedo cuarta, creo. Ah, no, quinta. Bueno. Vale, a ver, abandonamos. Vaya mierda. También te digo. Library. ¿Qué más tenemos? Tenemos videojuegos. Lo que pasa es que son 32 preguntas. Pero bueno, lo puedo parar cuando quiera. ¿Le damos a una de videojuegos o otra de anime? ¿Le damos a Anime Master? Son 17 preguntas solamente, ¿eh? Bueno. Quiz España. ¡Es verdad! ¡Quiz España! Pero no habrá. Miré, pero creo que no. Buah, miro Quiz España a ver si hay. Ok, videojuegos. ¿Videojuegos queréis? ¿Cuál? Hay dos de videojuegos, ¿este o este? Este, el que menos preguntas tiene, que encima lo han jugado más personas. Venga, vamos a darle videojuegos. Venga, vale. Videojuegos. Play. Host. Lo que pasa es que no sé la dificultad. Justo tengo que irme a comer. Bueno, que lo pasen bien, gente. Se me cuidan y no se pongan nerviosos. Normal, no saben algunas respuestas. ¡Vale, José Color! ¡Que tengas un capao! ¡Mucho marilov! ¡Ey, Tarakimas! Espero que luego vuelvas. Que estamos aquí de jajas. Vale, pues clásico. Y vamos a ponernos. Va a generar el pin. Oye, esto es muy entretenido, ¿eh? A mí me gusta mucho este juego. Vale, 4, 2, 5. 5, 8. 7, 5. Venga, ingresar. Va a poner. A ver. VTuber marica. Listo, vamos. Vale, aquí estoy yo. Joder, anda que el fondo es pésimo, ¿eh? Es pésimo, es pésimo. Yo quiero ir al baño. Los dos son de consolas. Poco se habla de que no era geografía y la migración. Ya, menuda calidad de imagen. Pues ya ves, Paco de Lucía. Qué cabrón, qué. Ah, qué gracioso eres, de verdad, Crazy. Eres el comediante. El comediante, el comediante. Vale, pues de momento somos dos. Irse metiendo, vale, tres. Somos tres. ¿Alguien más se quiere meter? ¿Estáis a tiempo? Zaren Furro. Vale, estupendo. Está el furrillo.
Kinga, ven corriendo al baño, corriendo, corriendo, mientras se mete la gente. Venga, joder, espero que la quiz sea la hostia por de momento. Igual es el típico bar que tú dices, guau, qué cuchambroso, ¿no? Qué mierda. Y luego en verdad entras y está de puta madre la comida y todo el rollo. Espero que sea así. Espero que sea algo del señor Pachangas, me llaman. Sí, ¿quién es Arriba España? ¿Quién es Arriba España, por favor? ¡Kinga! ¡Yeah! ¡Ya ha venido! Bien. ¿Cuántos somos? Hey Dumbass, bienvenido. ¿Vale? ¿Alguien más se quiere meter? ¡Arriba! ¿Le damos o qué? ¿Le damos o no le damos? Venga, le damos, ¿no? Venga, le voy a dar. Y después de esta, vamos a darle a la quiz. ¡Arriba el pava! Después de esta, os voy a poner la quiz de marica y así que no voy a jugar yo porque la he hecho yo. Venga, vamos a empezar. ¡Empezamos! A ver, Kahoot at Home. Videojuegos. A ver qué nos han preparado esta gente. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Quiz. ¿A qué saga de videojuegos pertenece esta intro? ¡Oh! Pero no se oye. ¡Hay muy poco tiempo! Vale. ¡Hay muy poco tiempo! ¡Hay muy poco tiempo, gente! Vale. ¿Quién ha respondido? Ah, vale, esto era. Es que solo sale esta parte. Vale, jolines. Hay que estar atentos. ¿Quién ha respondido? ¡Ey, Dumbass! Joder, no alcanza a hacer nada. Vale, chicos, aquí hay menos tiempo. Hay que darle rápido. Con el retraso del directo para cuando hacen las opciones ya se había terminado. A ver si duran más. A ver si no solo es esta. A ver. ¿En qué país está prisionero Woods, un viejo amigo de Alex Mason en Call of Duty Black Ops 2? Por favor. Vale, aquí hay más tiempo. Ni idea. Ni idea. Bueno, por lógica, yo no he jugado nunca ningún Black Ops, pero por lógica. ¡Angola! ¡Tócate! Nadie ha acertado. Nadie ha acertado. Nadie ha acertado, ¿eh? Estamos ahí, todo el mundo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Nosotros somos videojugadores? No me lo creo. A ver, ¿qué personaje de Star Wars fue introducido como extra en Lego Indiana Jones? Pff, ni puta idea, Julio. Ni puta idea. Estaría gracioso. A ver, por lógica. Tiene sentido, eso te iba a decir, tiene sentido que sea Han Solo, porque Han Solo está siempre ahí de fiesta por ahí, ¿no? Mis padres son de Argelia, le ha dado por carisma, hostia, no soy muy gamer. Mira que he jugado juegos y están seleccionando justo los que no he jugado. Ey, yo también, ¿eh? Estoy usando la lógica, la verdad. Venga, vamos, vamos a darle. ¿Cómo se llama el último Mario Kart publicado en 2017? En 2017. Vale. Este, creo que es. Sí, el Deluxe. Es que tenía dudas porque el Mario Kart 8 no saca, creo que no sacaron ninguno que se llama Mario Kart 8 y ya está. Creo que era Deluxe. Bien. Hostia, no soy muy gamer, yo tampoco, al parecer, ¿eh? Yo tampoco. ¡Paco de Lucía está ganando! No puede ser esto, ¿eh? No puede ser esto, Julio. El 8 era de la 3DS. ¡Ah, mira! Mira, el chos de la Wii U. ¿En qué año ocurre la acción de Assassin's Creed Syndicate? Pff, yo qué sé. Son chungas las preguntas, ¿eh? Es que nos hemos ido la. Pff, ni idea. Ni puta idea. Le he dado por lógica. No, mira. 68, tío. Ni idea, nadie ha acertado. No, la 3DS es el Car 7. Cierto, es verdad. El de la 3DS era el 7. Vaya mierda, no. El quiz está bastante bien, lo que pasa es que es difícil. ¿Cómo se llama el mundo en el que ocurre toda la acción? ¿Cómo? ¡No me jodas! Le he dado a voleo. Pero literal, le he dado a voleo que flipas. Le he dado que no da tiempo a ver el vídeo. No hay vídeo aquí. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado, que ha sido rápido. En GTA San Andreas, Los Santos, en Los Ángeles, las aventuras de los son Las Vegas y San Fierro. ¿Cómo? En GTA San Andreas, Los Santos es Los Ángeles, las aventuras son Las Vegas y San Fierro. Bueno, esto no, por lógica. ¡San Francisco! ¿Cómo?
San Diego. ¡Ah! ¡Me he liado! 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 De potra, me he liado, tío. Voy aquí abajo, aquí abajo. ¡Me he liado! Cierro Francisco, es verdad. ¡Ay! ¿Cuál ha sido el último mundo añadido en el juego para móviles Disney Cross y Road? ¡Hostia puta! Ni puta idea. ¿Este juego que lo juega? ¿Quién juega este juego de mierda? ¿Quién juega este juego? Los Cars. Ni puta idea. ¿Alguien ha jugado este juego? ¿Alguien ha jugado este juego? Nadie, ¿verdad? ¿Qué dos selecciones llegarán nuevas en el FIFA 2018? Bueno, este quiz va un poco atrasadilla, ¿eh? Ni puta idea. Yo le doy siempre al mismo color cuando no tengo ni idea y alguna acertaré, ¿no? Pues mira, Arabia Saudita e Islandia. Nadie ha jugado este juego, ¿eh? Bueno, estoy cayendo, ¿eh? Estoy cayendo. Pero ¿qué juegos de mierda son estos? Pues muy mierdas, ¿eh? A la próxima pregunta de mierda, lo quito. Eres el primer equipo de la liga, la cual te enfrentas en el juego de Inazuma Eleven 1. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Yo jugué al 1, pero no me acuerdo ya cuál era. La verdad, ¿Royal Academy? Oh, cool. Pues mira. Ni puta idea, la verdad. Adiós, me voy a ir. Finalizar el quiz, ¿eh? ¿Quién es este experto luchador que usa las cartas como armas en el juego League of Legends? Vale. Aquí, este sí. Este sí ha estado. Este era muy fácil. Este era, vale. Vale. Mari, ¿juegas al LOL? Sí, jugaba. Jugué 4 años. Ya lo dejé hace tiempo, aunque si mis amigos me dicen jugar. ¿Durante qué guerra está ambientado el juego Star Wars Battlefront 3? ¡Vale! Vale, esta es bien. Creo que esta. Ni idea, la verdad. No juego ningún Battlefront de Star Wars. Pero creo que la de Anti-Jedis, ¿no? La Guerra Galáctica. Ni puta idea. Yo no alcanza nada. Que no me deja jugar. ¿Por qué, Hanane? No os da tiempo. ¿Queréis que lo quite? Que quitamos esta quiz y nos metemos a otra. Acepte random. No sé. Quedan pocas preguntas, ¿eh? Venga, voy a darle a otra. Es que engancha, es que quiero saber qué preguntas hay. A ver. ¿En qué año fue creado el famoso videojuego Sonic the Edge? Vale. Creo que este fue en este año, ¿eh? Creo que este fue en este año. No me falles, no me falles. ¡No! ¡En el 91! ¡En el 91! ¡Hombre, Paco! ¡No! ¡Jufe! Ya está por terminar, sí, queda muy poquito ya. Paco de Lucía, tío, está ahí. Pensaba que era en 1994. ¿A qué juego superó el Candy Crush Saga en 2013 como el más popular en Facebook? ¿A qué juego superó? ¡Ah! Vale. ¡A este! ¿A este no, no puedo clicar? ¿Por qué no puedo clicar? ¿No puedo clicar? No, no, yo tampoco he podido clicar. El Farmville era. Era el Farmville, pero no podía clicar. Yo tampoco. En Farmville 2, efectivamente. Efectivamente, ¿por qué no? ¿Por qué no me dejaba clicar? Me está pasando lo que a vosotros, chicos. ¿Cuál de estos ejercicios del Blind Training no existe como tal en el juego? Fuas. ¿Este? A ver. ¿El pensador no está? Pero si el pensador es el más lógico. ¡Hostia, solo uno ha acertado, eh! ¡Solo uno ha acertado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¿Quién ha acertado? ¡Hostia puta! Arrodillas de mi poder. ¡Ah, no, mentío! ¿Cómo se llama el periodista que se adentra en el asilo donde ocurre todo en el Outlast? Pues esto. Chicos, mi madre era una viciada del brain training de lo de las pastillas, que era como. Como de juntar colores y mierdas, ¿sabes? Hanomen's Hackers, sí, miles subsur. Pues ni puta idea, la verdad. Yo estoy ahí, nadie ha acertado. A ver, 17 de 20, venga, que esto ya está acabándose. ¿Cuál de estas cuatro plantas jugables Visitomi no cuesta 75 soles? No, este creo. ¡Buah! ¡Buah! ¡Hace un huevo que no juego al Plantas contra Zombies! ¡El ajo! ¡Iba a poner el ajo! ¡Este es mi momento! ¡Iba a poner el ajo! ¡Pero sí me ha ido! Chicos, era una friki del Plantas contra Zombies, pero me jugué al primero, el segundo que salió para el móvil no me lo acabé y bueno.
El ajo. El ajo, tío. Hace un huevo que no juego. ¡Oh, my God! ¿Qué son los yokais? Bueno, esta es muy fácil. Vale. Tiene que ser esto, ¿no? Bueno, no me he visto Yokai Watch, pero por lógica, ¿no? Espíritus, ¿no? Vale, espíritus, digo yo. A ver si voy a fallar esta también. Mi pelo justo está jugando. El segundo me la... ¿En serio? Joder, pues un crack tu padre, ¿eh? Es un juegazo, la verdad. Venga, va. Un furro, hola, buenas. ¡Hola, Stabi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos jugando al Cajú todos juntos. Es más folclore japonés que saber de juegos, la verdad es que sí, ¿eh? Venga, 19, ya estamos acabando. ¿De qué año es el juego de Survival Horror de PS4 Dying Light? ¡Ah! Ni idea. ¿2016? ¿2015? Ni puta idea, la verdad, ni puta idea. Oye, no me deja pulsar más que la opción azul. Imposible. Limpia tu pantalla o algo. Venga, última pregunta. Eso es que algo va mal. ¿Cuál de estas etapas de la vida en el juego de los Sims 3 no está incluida? Joven adolescente, anciano infante, joven adulto. ¡Ah! ¡No! ¡Esta! No puedo pulsar ninguna yo tampoco. Porque a mí tampoco me deja pulsar, no entiendo por qué. Igual es porque estoy todo el rato cambiando de app. Puede ser, bro. Me dieron un segundo para darle y ni me di cuenta. Joven adolescente, pues había acertado, ¿eh? Pero no podía darle. Bueno, pues nada, pues vamos a ir al quiz de Mari, ¿eh? ¿Hay ancianos en los Sims? Moncas, sí, hay ancianos en los Sims. Vale, estar en el furro, a Nomen, ¿y quién ha ganado? Creo que Paco de Lucía, ¿no? Paco de Lucía. Ha ganado, ¡ole! ¡Ole los caracoles! Vino yo cuarta. Vale, pues, ¿os parece que hacemos el quiz mío? ¿O lo dejamos para otro día? Es que el quiz mío o sea, es muy quiz, ¿eh? Ni siquiera dimos el 50%. ¡Viva mi arma! Oye, oye, a ver, a ver, a ver. Esto es una mierda seria, ¿eh? Dale, le damos. Vale, pero un segundo porque, claro, hay un poco de spoiler cada vez que le doy. Quiz. Play. Host. Vale, aquí estamos. Venga. Voy a darle. Vale. Classic. Venga, ahora sí que yo no voy a jugar porque si no. Pues no tiene gracia. Lo gracioso sería que perdiese el nombre, ¿eh? Derrotado al final. ¡No! Venga, pues ahí está el código. Ya os digo, muy fácil. Ponéis el pin y ya estáis dentro. Venga, meteros. Me encantaría entrar y escuchar que está mute, que estoy en la mesa. ¡Ay! Ser todo después te mando tu marica, pan, mucho marilo. Venga, está Nomen. Ah, no me vas a jugar. Wow, ¿eh? A Nomen tiene que estar muy nervioso ahora mismo porque si pierde. Va a ser humillante, ¿eh? Te lo estoy comiendo, hacer también, pero que es solo clicar un botón, ¿eh? O sea, puedes comer, puedes jugar mientras comes, porque es solo clicar cuatro opciones, no tienes que escribir nada. Si no quedo primero, me humillo. Pues sí, la verdad es que sí. Venga, venga, Jota, cero titaki. ¡Ojo! ¿A de cero? ¿Está de cero aquí? ¿Con nosotros? Está. Si no. ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¿Quién hizo a esta gente? ¿Quién es esta gente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Lo hackearon. Lo hackearon. Pues, a aceptar, abandonamos. Abandonar esta. ¿Qué ha pasado? Me da miedo. ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Iros. Son bots. ¿Por qué se meten bots? ¿Quién ha metido bots aquí, tío? Bueno, pues nada. Hay páginas que simplemente pones el código y spamean. ¿En serio? Pues nada, pues. Meteros en esta. Meteros en esta otra vez, va. No, no, si yo, el gracioso que haga eso, pues yo estaré. Yo pondré otra vez los códigos. Venga, va. Olvidarlo, Kinga, va. 4.2. J0, pero J0 está de cero aquí con nosotros y no me ha saludado. O es el crazy haciéndose el gracioso. Ojalá el guapa o no. Anomen, hay páginas para hackear a Kahoot. O sea, no es que sea difícil. Pues yo no tenía ni puta idea. Yo es que digo, de repente, ah, vale, se está metiendo gente. De repente veo un huevaco de gente y digo, ¿pero esto qué es? Que no soy yo, es el señor Pachangas. Estaba en el furry, va. Venga, se tiene que meter a alguien más. O sea, esto es la quiz. Oye, por favor. Hay un gracioso. Hay un gracioso que se está dedicando a poner mi código en un sitio
y a poner bots. No es gracioso. Pues no jugamos. O sea, claro. Como vuelva a pasar, no jugamos. ¿Quién es? Pues algún gilipollas. Como me dé cuenta de quién es, baneadísimo, ¿eh? Funadísimo, te lo digo. A la próxima, no, no lo hacemos. No lo hacemos. Porque es que me parece flipante, ¿eh? Es que, ¿qué hago yo? Eso, gilipollas. Es que no sé, el imbécil. De verdad, ¿hay alguien en el chat? A ver. ¿Quiénes hay? Es que encima, no sé si lo sabéis, pero yo puedo ver quién está aquí. Están Ben, José Colos, Anomen, Golemoco, 2020, Ajexiao, Álvaro, Beer, Commander Rod, Crazy Pilo, Dark Sky, David, Dengakuri, Manuel, Falbo Life, Félix, Frank, Galius, Guía, Gumbiel, Hanane, JC Woken, Josué con 13, Kinga, La Chukituki, Low, Omega Yepe, Otakun, Quentin Terentino, Reach Affiliate, Rex Mux, Rimastino, Seps, Sertami, Swissia, Tobio Amado, VNK, Shoko Kodo y Saren Games. ¿Vale? Os acabo de pasar lista, todas estas personas me están viendo. Paso por Discord el código. Ya, también. Yo no soy porque no se hackearía. Pues es que no sé, ¿cómo que la pase por Discord? Pero es que si no la gente, bueno, ya. Pero es que seguramente igual es un segu... es que seguramente es un seguidor, ¿sabes? Seguramente es un seguidor. Vale, pues es que me da una rabia hacer esto. O sea, ¿de verdad? ¿Vamos a hacer esto? Gente, que no vuelva a pasar, por favor. Como vuelva a pasar, no jugamos directamente. De verdad, como yo me entere. Es que como me entere. Como vuelva a pasar y como me entere quién ha sido, o sea, funadísimo y encima le denuncio. O sea, no, en serio, por favor. En serio, ¿eh? Por favor. Por favor. Me confundí, la palabra es negativo. Ok. Pues de verdad, por favor. Dejadme, ¿eh? Por favor, dejadme. Dejadme vivir. Que si no... ¡Ay, mierda! Ya lo he dicho. Perdón, perdón, tobillo. Es que negativamente es el momento para la palabra prohibida. Negativamente es el momento para la palabra prohibida. Pero bueno. Si negativamente lo pasaré por Discord. Y ya está. Y ya está. Y quien se meta bien y quien negativo, pues negativo. Y ya está. Es que... Pásalo otra vez y... Y si negativo, nada, pues sí. Es que negativamente entiendo esto. Parece que estoy de broma porque estoy usando negativo, pero negativo, ¿eh? Estoy cabreada, la verdad. Así que nada, el gracioso, pues enhorabuena. Es que le voy a dar, ¿eh? Rapidísimo, ¿eh? Le doy, le voy a dar. Le doy, estamos todos, yo soy el Roxo, ok, Roxo. Bienvenido, por cierto. ¿Le damos? ¿Alguien más se va a meter? ¿Le doy? ¿Le doy o qué? ¿Le doy o qué? Puedes bloquear la sala. Ah, mira, sí. Es verdad. Vale. ¿Se va a meter? Vale, pues voy a bloquear. ¿Se va a meter alguien más? Vale. Entiendo, entiendo. Dale, Mari. ¿Alguien más se va a meter? Si alguien más se quiere meter, que me diga por el chat. ¿Alguien más se quiere meter? Que me diga por el chat. Si alguien más se quiere meter, que me diga por el chat. Porque si negativo, empezamos ya. Si negativo, empezamos ya. ¿Cuánto me queda de la palabra prohibida? 3 minutos. Vamos. ¿Le damos? Vamos a darle entonces. Estoy súper contenta porque este va a ser la primera quiz de Marica que hice yo ayer. A las 2 de la mañana, ¿eh? Está muy gracioso. Vamos a darle. Oye, me lo estoy pasando súper bien, en plan, se me está pasando rapidísimo el día, ¿eh? Venga, vamos a darle. Lo que pasa es que tengo la palabra prohibida. Suena raro que es de Marica. Ya, bueno, es Mari Carmen. Ahora veréis. De hecho, la primera pregunta va a ser ideal. Ya veréis, ya veréis. Venga, le doy. Empezáis, empezáis. Kahoot! Home. Atentos, ¿eh? Quiz de VTuber Mari Carmen. No hay dibujos. ¡Ah! Perdón, 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 perdón. Lo he dicho. Negativamente hay dibujos, ¿vale? ¿Cuál es el origen del nombre de Marica? Al principio es fácil, pero
Más adelante se va haciendo más complicado y hay preguntas trampa, ¿ok? Ahí estamos. A ver, ¿quién ha puesto? ¿Quién ha puesto? ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto esto? Pero bueno. Claro, ¿quién no me? ¿Quién? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Gomen, gomen, gomen, gomen! Quien negativamente me conozca, pues. Ahí está. Anda, mira, ahí tenéis el significado también. Ahí tenéis el significado, por si alguien lo necesita. Venga, vamos a darle. Siguiente, ¿verdadero o falso? A Marica le gustan los juegos de miedo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, gente? ¿Verdadero o falso? ¿Qué decís? ¡Falso! A mí negativamente me gustan los juegos de miedo, me dan mucho miedo, me dan ataques al corazón. ¡Negativo! Intuición, hombre, es que es la verdad, negativo, negativo. Negativo, Mario juega Snap. ¡Ay, ay! El próximo martes, de verdad, de verdad, de verdad, lo prometo. Es que me tengo que mentalizar, ¿eh? Hold los, que va, un las. Es que ya me da algo entonces, ¿eh? Me da algo. Venga, siguiente. ¿Quién es Anomen para ella? ¡Oh! Su hermano, su perro, su padre, el gnomo que vive dentro de su gorro. Mientras bebo agua. Aquí está el agua. Procedo a beber. ¡Ah! ¡Agua, agua! ¡Muchísimas gracias por el agua, Gaby! ¡Agua, agua! Y la respuesta correcta es tanto su padre como el gnomo que vive dentro de su gorro, gente. ¿Quién ha puesto hermano? ¿Quién ha puesto perro? Bueno, ¿pero esto qué es? Agüita de. Vale, justamente se ha acabado la palabra prohibida, así que metralleta de. ¡No, no, 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 no! Comenzaré de nuevo. Hola, buenas, ya puedo escucharte. Hola, Sertami, ¿qué tal? Yo iba a poner su perro, no. Es mi padre y el gnomo que vive dentro de mi gorro, hombre, chicos. Esto de calle, de calle. Vale, a no me va ganando, a no me más te vale seguir ahí en el podio porque si no va a ser una vergüenza para la familia, ¿eh? Venga, ¿cómo vais? ¿Vais? Esto es un poco de entrante, ¿vale? Venga, siguiente. ¿Qué suele decir Mari cuando está emocionada? ¡Molto arigato! ¡Merga power! ¡Yay! ¡Os goe! ¿Qué suele decir? No me metas más presión, perdón, perdona, no me. ¿Qué suele decir, gente? Oh, que dejé mi celular apagado y no me sé nada de Mari Carmen, perfecto. Bueno, tu prueba. Esto para la gente nueva viene estupendo para que aprendan sobre mí. ¡Exacto! ¡Uh! ¡Ha fallado aquí mucha gente! ¡Marica Power no! A gente, el Marica Power lo uso para que me dé fuerzas, para mandar fuerzas a la gente, pero cuando estoy emocionada digo ¡Guay, guay! ¿Vale? No digo Marica Power. Y yay no lo suelo decir tampoco. Igual alguna vez lo he dicho, pero lo que más digo es ¡Guay, guay! O sea, tenéis que tener al día el lore de Mari Carmen, ¿vale? Este quiz es de ayer, es decir, está súper mega actualizado, son cosas que tienes que haber ido visto el lore de tiempo, pero lo importante es el lore de ahora, ¿vale? Nada, tampoco quiero saberlo, sabré con el tiempo, ¿vale? Mari, me ha salido porque mi madre necesitaba el laptop. Oh, no te preocupes, Anonymous. Me pasaré por comentarios y no le pondré atención. No, hombre, pero quédate, está gracioso. Soy Hanane. Ah, vale, Anonymous. O sea, vale, Hanane. Lo sabré con el tiempo, así tiene más gracia. Vale. Parece correcto. Entonces, Hanane te ha sido, ¿no? Supongo. Jope, qué pena. Vale. Dale, siguiente pregunta. ¿De dónde proviene el outfit de Mari? A ver, ¿eh? A ver, ¿eh? No me seáis, ¿eh? ¿De las fiestas de la Tomatina, de San Fermín, de Fallas o de un ritual satánico? Vale. ¿Quién ha puesto? Sabía que había gente que iba a poner las fallas, ¿eh? Y he puesto la tomatina porque más de uno me ha dicho que soy de la tomatina también. Pero ¿cómo sabía que alguien iba a poner de las fallas? ¿Cómo lo sabía? F, ¿cómo lo sabía? Alguien iba a fallar. Alguien iba a fallar. Lo tenía clarísimo. Alguien iba a fallar. Ay, por Dios. Venga, siguiente. ¿Verdadero o falso? Yo votaría el ritual. Estaría gracioso. Este vale por dos, esta pregunta, ¿vale? María de Chocolate en Twitch. ¿Verdadero o falso? Esta pregunta vale por dos, ¿vale? Esta pregunta vale por dos. Si la acertáis,
Verdadero. ¡Verdadero! Hice una collab con Ramón Edeuba que me hizo una entrevista de hecho, el 9 de julio, que fue la semana de San Fermines. Sí. He hecho una collab. En ese tiempo yo no estaba. Oh. Pero es que no es solo que lo anuncié ese día, lo anuncié días antes, incluso después dije, oye, me pareció estupendo la collab, así que. Vale, de momento ahí estamos todos. Venga, siguiente. Yo tampoco, solo fue intuición. Mari, sácame. ¿Qué juego odia Mari? Gartic Phone, FNAF, Among Us, Pokémon Unite. Esto es difícil, ¿eh? Que si no, no vale. ¿Cómo que te saque? No, da igual. Es que no sé sacar gente. Among Us. ¡Nadie lo ha acertado! Chicos, a ver. Odio las monjas. El FNAF lo paso mal, pero no lo odio, ¿vale? Odio las monjas porque pienso que es un juego de mierda, que se ha hecho súper famoso por la puta cara. Y me da puto asco. En cambio, el FNAF lo paso mal, pero no lo odio. Me he dado cuenta en el último momento. Ya, imposter, Marisus. Exactamente, mierda, mierda. Ay, ya no me. Yo sabía que odiaba a Among Us. Claro, pues no lo ha acertado nadie, ¿eh? Pues sí, yo odio a Among Us. ¿Vale? El FNAF y el Gartic Phone no lo odio, lo que pasa es que me cansé un poco de él, pero no lo odio, me parece también gracioso para jugar con gente. El Pokémon Unite, no lo odio, lo que pasa es que no me llama la atención. Esa me la sé desde hace poco, conozco algo de Mari al menos. ¡Yeah! Marisus, hay que ver, ¿eh? Aquí nadie ha acertado. Madre mía, súper decepcionada, ¿eh? Hubiese puesto yo el LOL ahí. Oh, no, pero LOL no lo odio tampoco. Venga, quiz. ¿Qué le ha pasado a Mari recientemente? Ay, lo he puesto mal recientemente. Bueno, da igual. Un bajón de azúcar, me he caído, resaca o agua en el ordenador. ¿Sabes que la monja lleva años? Tiene como 5 o 6 años que me da el asco que se hiciera famoso sin ningún sentido y tan rápido. Bueno, sí, sé que lleva tiempo. Mira, muy bien, tuve una resaca. Gracias, tuve una resaca, hice un directo y dije, chicos, me voy a morir, no puedo más, no pugmes. Hubiera ganado. Punto 777, ojo, Vegeta. Pues sí, es que las monjas es un juego que pienso que es una mierda y está por ejemplo está el Project Winter, que está mal, que es lo mismo, pero más gracioso, porque tiene roles, tienes cosas que hacer, pero es que las monjas es siempre lo mismo. Y lo peor es que pagaron o algo publicidad para que jugasen los famosos y se hizo ultra mega famoso el juego. Ahí está un montón de merchandising, en verdad es un juego de mierda. Entonces no entiendo ese sentido. Más bien la pandemia hizo su trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mari, dale a Hanane. Hanane. ¿La he quitado? ¿Te he quitado? Ay, pues igual te he quitado. Venga. Quiz. El Pro Winter sería genial para una colaboración con mucha gente. Sí, lo tengo pensado. ¿Qué puedes canjear por 2.000 puntos? Pet o prohibir palabra, pet y mote, pet y prohibir palabra y mapa de Osu. ¿Cuál, cuál, cuál? Esto hasta predice lo que has hecho, wow. Todos no miren. A ver, a ver, a ver. Pet y prohibir palabra, gente. Aquí había trampa. Y es que es pet o prohibir palabra, pet y prohibir palabra. No es pet y prohibir palabra, es pet o prohibir palabra. Alguien aquí ha caído en la trampa. A monjas es muy aburrido y está muy desbalanceado, sí. Si miran, tardan más en contestar. ¡Oh! Bien. ¡Oh! ¡Anome! ¡Esperamos su comunidad! ¡Oh! ¡Anome! ¿Qué te pasó, compañero? Que te has liado con el O y el I, ¿eh? ¿Cómo sabía que alguien iba a caer en eso? Ya os dije que hay preguntas trampa. ¿Qué era esa respuesta? Era pet o prohibir palabra. No es pet y prohibir palabra. Es pet o prohibir palabra. Tú no puedes canjear las dos cosas con 2.000 puntos. Es o una cosa o la otra. Mari, yo puedo hacer cola. No, a ver, pero no es que tenga necesidad de hacer cola ahora mismo. En plan, si surge bien, si no. Pero yo ahora mismo estoy bien. Es que ahora mismo estoy bien sola, pero es que no sé si tengo tiempo de hacer collab y montarlo todo. Además de que con Ramón he tenido muchos problemas en plan técnicos que desaparecían en la pantalla. Hay que mirarlo bien, hay que mirarlo bien. Pero bueno, si alguna vez hago collab, no te preocupes que lo tendré en cuenta. Pet o prohibir palabra. No es pet u. El u y el e se usa cuando. En plan, el u y el e se usa, es como una i. Lo que pasa que si la siguiente palabra es por i, empieza por i o por y, para no decir i,
Y eso, pues se pone E. Por ejemplo, I instituto, en vez de decir I instituto, se dice E instituto, para que no repitas la vocal, ¿vale? Eso es por eso se usa eso. Hola, Boli, ¿cómo les fue? Muy bien, José, ¿cómo lo estamos haciendo ya el cajú de Mari? Estamos aquí haciendo el cajú de Mari. Sí, sabía, era un chiste porque además dije palubria, ¿vale? Perdón, perdón. Clase de lengua gratuita, ya ves, ¿eh? Con 400 puntos, ¿se puede personalizar un mote? ¿Verdadero? ¿Falso? A ver qué decís aquí. ¿Verdadero o falso? Hay preguntas que tienen doble puntuación. ¡Falso! Es 480 puntos, gente. Falso, falso, falsito. Esto es un tema de colado y más para Mario y su modelo 3D tiene mucho sentido. Sí, pero que más se puedo, o sea, yo, Ramón de Uva tiene un modelo 3D, en eso no hay problema. El tema es que hay que organizarlo y todo el rollo y habría que verlo. Vaya trampa. Y no es un mote, es un emote. Se puede personalizar. Ya, me he equivocado al escribirlo. Bueno, da igual, nadie ha visto eso. Voy a beber agua. Aquí está el agua. Por eso da de beber. King Gaudi le está dando la vuelta al resultado con tres seguidas. ¡Guau! ¡Wow! Agua, agua, muchísimas gracias por el agua, Sertami. Agua, agua. Vale. Siguiente. Kinga, estás en racha. Pone que estás en racha. ¿Cuál es el juego favorito de Mari? Esto es fácil. Osu, Run Factory, Zelda o Animal Crossing. Nada, que pone que estás en racha el juego. El juego pone que estás en racha. Venga, tres respuestas. Animal Crossing, gente. Animal Crossing, ¿quién ha fallado? El oso no es mi juego favorito. El oso no es. Y el Run Factory es mi segundo juego favorito. Y no, el oso me gusta mucho, pero no es mi favorito. No existe ese juego. El Animal Crossing sí que existe. ¡Ay! ¡El Animal Crossing! Bueno, chicos, las faltas de ortografía no están dentro de la trampa, ¿vale? ¿Quién le ha dado al oso? No era Boku no Pico. Eso es una serie, no un juego. Ay, a no me está sudando la bota gorda. Está ahí, ahí, ahí. Está ahí, ahí. Animal Crossing. Que me he equivocado, gente. Eso lo arreglaré para más tarde. Venga, siguiente. ¿Verdadero o falso? Puntos dobles. ¿Mari tiene mascota? Así de simple. Lo he dicho más de una vez. El lore de mi mascota. A ver quién acepta. Yo tengo el Animal Crossing de Switch. Yo también. Falso, gente. Tuve una mascota que se murió hace un añito. Ya no tengo ninguno. No tengo animalitos, gente. Su Switch es de Animal Crossing. Lo sé hasta yo y llevo un mes. Sí, es de Animal Crossing. ¿Cómo te la sabes, Hanane? Sí, es de Animal Crossing. De hecho, mi Nintendo. De hecho, por eso me la compré. En principio no me iba a comprar la Switch, pero salió Animal Crossing y dije, pa'lante. La mascota no era Nomen, no, pero hubiese estado gracioso. Pero es que creo que ahí la gente no hubiese llegado a relacionar, pero hubiese estado gracioso. ¿Qué usa Mari para beber agua? Joder, ¿cuántas faltas? No pensaba que tenía tantas. ¿Qué usa Mari para beber agua? Una botella, un termo, un vaso y una copa. Recordad que está actualizado. ¡Un termo! Antes usaba un vaso, pero ahora, como podéis escuchar, esto. Es un termo, que además lo expliqué que me compré un termo del Corte Inglés. Lo expliqué. Ah, no me. Ahora voy poniendo lo del sudor, me encanta. No, no es vaso, es termo. Antes tenía un vaso, pero ahora tengo un termo. Recordar que esto es súper mega actualizado. Es un termo. Tengo un termo hace poco. Bueno, hace poco, hace 2 semanas así. Dije que hace una semana me había comprado un termo. Y esto es para la gente. Esto es para la gente que yo puse copa. Pues no, no, no. Uso un termo y de hecho lo expliqué hace una semana. Esto es para gente ya. Para gente que es fan. De verdad, ¿eh? Fan de verdad. Para que gente. Aquí voy a fijarme a ver quién está atento o quién no está atento aquí a la wea, ¿eh? Pues no, no, muy mal, Kinga. Venga, 14. Primera tradición de Mari. Esta es chunga. ¿Cuál fue mi primera tradición? ¿El agua, el Marika Pau y el Marilove? ¿El saludo de seguidor? ¿O el Gomen Nazaine? ¿Cuál fue? De hecho, nunca lo noté. Claramente es de acero inoxidable. ¡El saludo de seguidor! Efectivamente, antes del agua. Obviamente, cuando me seguía alguien, ya por lógica, la primera persona que me siguió, yo ya estaba haciendo la frase. Entonces, la primera tradición fue el saludo de seguidor.
Le di sin leer. Es que soy muy nuevo en esto. Tan solo llevo un mes, joder. Pues llevas bastante, ¿eh? Llevas bastante, Gaby. Tío, hubiera ganado. Me dan ganas de romperle el laptop a mi madre. No, hombre, buenas, María. Acabo de llegar que tenía un problema con un virus que tengo en el PC. No te preocupes, Galius, bienvenido. Estamos jugando a una quiz mía. Que bueno, que hice yo ayer. Y la verdad que de momento va ganando Crazy. ¡Uy! ¡Anomen! Anomen, estás quedando segundo, ¿eh? Ojito, que Anomen va a perder en su terreno, ¿eh? Pues bienvenido, Galius. Siguiente. 15. Bebida favorita de Mari. Esta también es complicada, pero si me habéis, si me escucháis, lo sabréis bien. ¿Se podrá entrar mientras está en curso la Kahoot? Creo que no. Creo que no se puede porque lo he bloqueado. A ver, si lo abro. Si lo abro, sí. Mira, si lo abro, sí podéis meteros. El agua, gente. El agua. A mí me gusta mucho el vino, me gusta mucho la Fanta, la Coca-Cola, me da puto asco, pero yo, mi bebida favorita es el agua. ¿Cuál era el código? Aquí abajo. Ah, 598-4780. Es que lo estoy tapando yo. Lo estoy tapando, ¿no? Es este. Ahí lo tenéis. 598-4780. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. ¡Au, agua! Ahí lo tenéis. Espero. No veo el código. 598-4780. 598-4780. Efectivamente, mi bebida favorita es el agua, aunque dudo que si os metáis podáis remontar, ¿eh? Pero bueno, mi bebida favorita es el agua, gente, quitando el hecho de que el vino me encanta, pero yo si tuviese que elegir una bebida para toda la vida, el agua de calle, el agua de calle. Ojo, se viene remontada, a ver, a ver. A ver, también os digo. Para la gente que os metéis ahora, lo tenéis muy complicado para subir al podio. No sé si se podrá, pero bueno. Ojo. Venga, siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? A Mari no le gustan los shooters. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, gente? Esta también es bastante facilita, supongo. Para mí es fácil porque soy yo, pero se supone que lo deberíais acertar todo el mundo. Ojito. Cinco respuestas. Venga. Efectivamente, es verdadero. No me gustan los juegos shooter. Soy malísima. Me mareo. No sé por dónde ir. En fin. Exacto. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Verdades. Vale. Pues nada, venga. Siguiente. Vamos a darle. Quiz. ¿Cuál es la tradición de despedida? Cama gorrito, manta, pet y chaito. Cama gorro, pet y chaito. Cama gorro y pet. Cama manta, gorro y pet. Ojito, ¿eh? Ojito. Aquí leer bien y escoger la que. Escoged bien aquí, ¿eh? Escoged bien aquí. Escoged bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Efectivamente es la cama, gorro, manta, pet y chaito, ¿vale? Siempre la más larga. A veces cuela, pero la que ha elegido la gente, la otra es cama, manta, gorro, pet. No, es cama, gorro, manta, pet y chaito, gente, el chaito infinito. Quiero cambiar la respuesta, que le he dado mal. Oh, ya, tener cuidado porque una vez que le dais, ahí se queda, ¿eh? No podéis cambiar de respuesta. Azul, azul no era, no. Ay, Anomen, Anomen, que te van a quitar el puestillo, ¿eh? Que, es que. Vale, sí, te van a quitar el puesto, cuidadín. No sé si. Creo que va a ganar que sí, pilote. El orden está mal. No, lo que pasa es que tú eres 12.000 y Anomen es 10.000. Está bien, está bien. Lo que pasa es que el cero abarca más, pero está bien, está bien, está bien. Venga, vamos. Vamos a darle. 3, 2, 1 y. Quiz. 2 por 2. Esto vale punto doble, ¿eh? Con esto igual podéis remontar. ¿Qué tiene Mari bajo la gorra? Atentos, ¿eh? Taitaki, Anomen y el universo. La respuesta de las incógnitas del universo todavía no se sabe. Titaki, Anomen, el universo y una Mari chiquita. A ver, ¿eh? Primero era cama y manta, creo. La gente todavía. ¡Efectivamente! Porque haga prisas, le he dado mal. ¡No! ¡Anomen, tranquilo! Vale, efectivamente. No sé qué ha puesto, todavía no se sabe, pero es la respuesta correcta. Es decir. Titaki, Anomen, el universo, Mari chiquita, todo esto son suposiciones, pero
Todavía no se sabe al 100% qué tengo bajo la gorra, ¿vale? Es una incógnita. Todavía no se sabe. La respuesta correcta es que no se sabe aún. No se ha confirmado la existencia de, ¿vale? Todo esto son suposiciones. Citaquia, Nobel, Universo, etc. Todos son suposiciones. No se sabe a ciencia cierta si esto es lo que tengo debajo de la gorra. ¿Era un gorro dorado? ¿Son supositorios? Pues no lo sabemos, porque todavía no se sabe. Puede ser cualquier cosa. Era una pregunta trampa. He querido poner preguntas trampa porque si no era muy fácil, ¿vale? Entonces, si perdéis, pues que sepáis que no pasó nada, ¿eh? Ojo, Hanane, ¿eh? Que vuelve. Lo he puesto yo, pues. Muy bien, Hanane. ¿Cómo se...? Muy bien, de verdad. Muy bien, jope, ¿eh? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Estoy orgullosa de ti. Incógnita no se sabe, no es lo mismo. Sí, a ver, pero he dicho las incógnitas del universo. Y yo igual no tengo las incógnitas del universo, es no se sabe. Así que esa era la respuesta correcta. Soy el profesor que os da puto asco. Si fuese una profesora, sería la profesora que da puto asco, lo sé. Ah, queredme, por favor. Yo creo que es un hacha del de Terraria, claro. Pues puede ser cualquier cosa, Galios, cualquier cosa que te imagines, ¿vale? ¿Qué juegos ha dejado de streamear Mari? Genshin Impact, Among Us, Undertale, Gartic, Animal Crossing, Zelda, Undertale, Monster Hunter, Gartic, Genshin Impact, Undertale, Animal Crossing, Gartic, Genshin Impact, Undertale. Cuidadín, ¿vale? Leed bien y responder con leyendo. Tenéis, leed bien, que más de uno se va a equivocar. ¡Responder, responder! Hay gente que no ha respondido. Hay gente que se ha quedado en choque. Pues la respuesta correcta es Gartic, Genshin Impact, Undertale, Animal Crossing. Un día enseñé el pueblo en Animal Crossing. Enseñé mi pueblo de Animal Crossing un día, no sé si os acordáis. Y lo streamé un día, con lo cual Animal Crossing también cuenta. Se ha terminado el tiempo mientras le daba el amarillo. Joder, el temporizador del directo engaña. Ya, también es verdad. Pondré más tiempo. Me acuerdo la primera vez que vine aquí, pensaba hacerte la broma de ilusiono, pero decidí no hacerla. Antes de eso lo mismo, pero en streams de Genshin lo logré en algunas veces. Agradezco, Gaby. Pero si respondí y no me contó y acerté. Ya, a mí también me pasaba lo mismo antes, no entiendo por qué, antes el cajón va mal. Pone como 5 minutos de tiempo, pío, joder, es que 5 minutos ya es mucho. Se puede poner como máximo un minuto, creo, ¿eh? Bueno, venga, siguiente. No lo sé, chicos, problemas técnicos. Ya haremos otra vez la quiz cuando ya os olvidéis del tema o haré otro distinto. ¿En qué juego se ha ragueado más, Mari? ¿Ragueado? ¿Enfadado? ¿En qué juego me he enfadado más? ¿En el Osu, en el Tetris, en el Monster Hunter o en el Hollow Knight, ¿vale? ¿En qué juego me he enfadado más? Elegí sabiamente. Juego en la otra, llegué tarde. Efectivamente, en el Hollow Knight he sido, pues, donde me he enfadado más. Me gusta mucho, tío, a que hagáis mis quiz. Igual hago yo otra quiz. Hago mis propias quiz y jugamos en directo. Estaría gracioso que las haga otra persona o lo que sea, pero sí, tiene pinta de estar interesante. Yo me meto para la siguiente partida que está muy avanzada. Vale, Galio. Luego, si queréis, pues, podemos hacer una quiz de anime o de Disney o otra videojuegos o, ¿sabéis? O alguna que encontremos por ahí. Venga. ¡Hola, Garuto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Venga. Pues a la siguiente. Si hubiese estado ahí, el Terraria habría dudado. Ya, pero no lo he puesto, ¿eh? Pero sí, el Terraria, pero no tanto, no tanto. Es que el Hollow Knight, a veces no me has visto, no me, pero últimamente con el Hollow Knight estoy sufriendo mucho, ¿eh? Haz el mismo quiz para ver si nos acordamos la respuesta. No, pero ya no tiene gracia. Haré otro distinto, ¿vale? Haré otro distinto para el próximo martes. ¿Qué pasa cuando eres suscriptor? Eres rico en amor, en vida y en riqueza y Mari te ama plus plus. Mari te ama, eres rico en amor, en vida y en riqueza, te vuelves todo un burgués. Ojito, ¿eh? Ojito lo que respondéis. Leed bien, con cabeza, ¿vale? Con cabeza, que soy muy hija de puta en este juego, ¿vale? Pues, efectivamente, la respuesta correcta es, eres rico en amor, en vida, en riqueza y Mari te ama plus plus. Mari te ama plus plus. Yo os amo a todos, ¿vale? Pero sí que es verdad que los suscriptores tienen un plus más. Pero yo amar os amo a todos por igual. Ayer con las bolas. Oh, Anomen. Oh, Anomen. No, no, uy, Anomen está ahí. Ahí, ahí, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está. Venga, siguiente. El maricapá.
Da, esta es la última pregunta, gente. Poder y fuerza espiritual. Poder, amor, fuerza y suerte. Amor y suerte. Poder, fuerza y suerte. ¿Qué da el Marika Power? ¿Qué da el Marika Power? ¿Qué da, chicos? A ver, ¿qué elegís? ¿Qué elegís? ¿Qué elegís? Sed sabios, ¿eh? Sed sabios. Vale, pues la respuesta correcta es poder, fuerza y suerte. No da amor. No da amor, ¿vale? El amor es el Marilove, ¿vale? Y no da fuerza espiritual. No, no es solo poder y fuerza espiritual, porque también da suerte. Porque muchas veces uso el Marika Power para, por ejemplo, para los gachas, para gente que me dice, Mari, dame Marika Power para mi examen, dame etc, etc. Entonces da poder, fuerza y suerte. Amor y suerte no, porque el amor es Marilove. Así que la respuesta correcta solo ha acertado una persona. Ay, Anomen, que me hace mucha gracia el emote ese. La respuesta correcta es poder, fuerza y suerte. ¿Soy el único que ha acertado? ¡Sí! Creo que tú vas a ganar. A ver, Kiss de VTuber Manicar, el podio. En tercer lugar, a Kinga. ¡Yay! En segundo lugar, Anomen. Treven en primer lugar, al señor Marcelino. ¡Crazy piloto! 32 grados a la quiz de Mare Carmen. En cuarto, Hanane, pero porque se ha ido. Y en quinto, Daren. Que conste que he vuelto a la última hora y he quedado cuarta. Sí, 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 Que os llamo por mí en este rato. Y lo peor es que lo dijo hace 7 preguntas atrás. Pues, gente, ¿qué os ha parecido mi quiz? Ha estado guay. Ha estado guay, En plan, está interesante. Mira, podéis dejar hasta una respuesta. Podéis dejar, mira, esto es la gráfica de respuesta. La verdad, hay muchos fallos, Hay muchos fallos. Esta es la gráfica de lo que suele responder bien la gente, O sea, es que, a ver, son preguntas muy fáciles, pues algo de trampa tengo que poner. Déjame porque son ahí. Si no estaba primero, sin duda, la verdad es que sí. He ganado ganando en comedia. Buenísima. Oye, me lo he currado para que sea entretenida y graciosa, Venga, pues vamos a salirnos. Vale, ¿queréis jugar a otro Kahoot? ¿O le damos a otra cosa? Si alguien quiere jugar al ajedrez conmigo, o al Tetris, o lo que sea, ¿queréis que cambiemos de juego? O le damos a un Kahooteo más. ¿O le damos a un quiz más? ¿Qué preferís? ¿Seguimos con esto? ¿O nos vamos al Tetris o al ajedrez? ¿El último? Va, a otro. Voy a hacer poll. Queremos marimemes. ¡Ah! Anomen, ¿has hecho los marimemes? ¿Has hecho los marimemes? Voy a mirar. Es verdad. Si no, da igual. Si no, para mañana, así de rápido. Ya que no hay tanto tiempo para un ajedrez, ya... No hay tiempo para un ajedrez, ¿verdad? Me ha gustado, No lo he tocado, vale. Pues nada. Lo vamos a dejar para mañana. ¿Vale? Lo dejamos para mañana. Jefa, no, yo te hice un dibujo hoy con todo mi amor. Bueno, los maricartes sí que los podemos ver. Un segundito. Los maricartes sí que lo podemos ver. Secretaría. Sí. Voy a mirar los maricartes. Los maricartes sí que los voy a ver. Los marimemes mañana, ¿vale? Del Kramen. A ver. Ok. Vale. Estupendo. Ok. Estoy poniendo mi cuenta. La última vez que dibujé fue antes de la pandemia. Pues suerte. A ver. Maricarte. Vale. No veas si tienes fobia a los dibujos mal hechos. Mira. ¡Mira! Mira. Esta gente que dice que su dibujo es una mierda y luego su dibujo es la puta hostia. Hola. Yo el mío todavía no he acabado para el siguiente martes, pues. Pues sí, para el siguiente martes. O sea, mirad, por favor, si está mejor hecho que el mío es una puta mierda. Hanane fue o solo está de incógnita. Hanane está con el de Anonymous, con el de su hermano. Yo el mío también lo he acabado para el siguiente martes, pero si está genial, Hanane. Pero bueno, Hanane soy yo. Sí, pero Hanane, pero me estás vacilando, o sea, está toda graciosa. Joder, está increíble, Hanane. El cuerpo.
Joder, me encanta, de verdad. ¡Guay! ¡Qué bonito! ¡Jope, qué guachis! Y mirad el mío. Mirad el mío aquí arriba, qué pocho está quedando. Que me da hasta vergüenza, ¿eh? Seguramente, igual mañana, digo, chicos, voy a hacerlo otra vez. Porque es que no me gusta para nada, ¿eh? Pero para nada, para nada. Esta es la cuenta de mi hermano. No te creo, Mari. O sea, está estupendo. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Bastante decente, ya te digo. No soy tan americano, pero aprovecho para pasar mi personaje. Ah, mira, qué bonito. Qué guay. Está muy bonito, ¿eh? Su guay, su guay. Está gracioso, está gracioso. Me gusta mucho, VTuber. Cuatro ojos. Está gracioso, está muy bonito. Me gusta mucho, joder, qué guay. ¿Ves? Yo quiero dibujar así, de jajas, pero normalmente dibujo puta mierda y ya está. Algún día mejoraré el dibujo, pero bueno, joder, pero si sois, sois unos artistas todos. Yo lo hice rápido, hacía años que lo dibujaba, tengo la mano entumecida. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, por favor! ¡Espérate, voy a poner ya chatting! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Por eso preguntaba si te gustan los gatos. Ay, me gustan, me gustan. Ay, pero Kinga, ¿de verdad tú tienes una imagen así de mí? Me parece maravilloso. La verdad es que refleja a la perfección mi cuerpo, ¿eh? Buenas físicas, la verdad que sí, increíble. A ver, tiene sus fallos, pero ya, o sea, la verdad es que mi cuerpo has acertado. Mi cuerpo es 100% así. La verdad, mi cuerpo es 100% así. La verdad, me gusta mucho. Refleja lo que soy. Refleja lo que soy, ¿eh? Increíble. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Menudos jocabondo, carretrón, cacabodabunca. Me encanta ese meme, lo conozco, es graciosísimo. Jonca, donca, dagonca. Está muy bueno. ¿Qué voy a decir? Qué maravilloso. ¡Maravillosísimo! Me encanta, muchísimas gracias. Menos con cabonga, bonga, bonga. Pues, gente, vamos a jugar al último Kahoot, ¿os parece? Que estaba muy entretenido. Y en este me voy a meter yo. A ver, vamos a ver. A ver qué podemos jugar. Voy a beber agüita, sí. Sí. Aquí está el agua. Proceda a beber. A ver. Ah. Agua, muchísimas gracias por el agua, Galius. Agua. Vale, venga. Pues nada, voy a poner otra vez la categoría. Que es Kahoot. Venga, Kahoot. Oye, a mí me gusta el Kahoot, ¿eh? Está muy divertido. Un poco de agua antes del Kahoot. Gracias, agradezco. Y no queremos bots. No, no. En estos no, se medían en el otro porque no sé cómo lo había hecho yo. Vale, anime quiz. ¿Cuál queréis? ¿Disney? ¿Videojuegos? ¿Trivial? Este es un trivial. Trivial español, pero esto no sé si es trivial sin más. Vale. Vale, esta trivial es un trivial normal y corriente. Videojuegos. Si es de anime, me caigo a pedazos. Gorit. De videojuego. Vale, ¿cuál hemos jugado antes? Que era una puta mierda. Este, ¿no? Este, a ver cómo es. ¿Cuál fue? Vale. Pero es que este, ¿de qué año es? Claro. Hace 2 años. Claro. A ver. ¿Qué preguntas hay? No, pero esto es puta mierda. ¿Habrá una quiz? A ver, Discover. A ver. España. ¿Qué más pongo España? La Navidad. Mapa físico de España. ¡Ojo! Tenemos un mapa de España. ¡Historia de España! Oye, la historia de España, ¿eh? Cuestiones de repaso. Hispania romana. Actividades económicas. Europa y España. La historia de España. Días de cultura de España. Este tiene pintaza, ¿eh? Este tiene pintaza, ¿eh? De cultura de España, ¿eh? Este tiene pinta. Este tiene pinta.
A este que voy. Me cago a pedazos en la historia de España. Tiene pinta. ¡Cultura de Españita! Y así los que no esto, pues os metéis un poco en el ajo. Voy a sacar un 0, pues. Espérate, porque igual yo también, ¿eh? La verdad, aquí. Tiene la bandera ahí. Sí. Aquí tengo que ganar yo, se supone. Aquí tengo que ganar yo, se supone. O a Nomen o a alguien de Españita. Pero yo, la verdad que. Esperemos. A ver. 902. 2779. Vale, ingresar. Ok. VTuber Marica. Venga, vamos. Ahí estoy yo. Ahí está King. Ahí está Gales. Loco piloto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga, chicos. Ahí está el pin. ¿Alguien más se quiere meter? No tengáis miedo. Latinos ripean. ¡Qué nombre! Pero que son preguntas súper sencillas. Que los latinos también pueden ganar, ¿eh? Ahora ganaba yo sin saber que sí, hombre, meteros, coño. Venga, estamos todos. 002. Deiro. Vale. Así me gusta. Sin miedo. ¿Alguien más se va a meter? Estamos. ¿Anomen, no te vas a meter? Falta Anomen, ¿no? Anomen, métete, hombre. Que igual se ha ido el lumbrico. Estoy yo aquí dándole la tabarra. ¡Anomen, métete, hombre! ¡A la historia de España! Voy a ver si está. Y si no, vale, está. ¡Anomen, métete, hombre! ¡Santiago! A ver, dime la capital de Perú. Lima. La capital de Perú es Lima, ¿no? Que yo sepa. A ver, que no soy una experta, pero... Bueno, han verificado mi nombre 002. Perfecto, vale. Pues nada, le voy a dar a empezar. ¡Opa! Nada, empezar. Venga, vamos allá. Test de cultura de España. Prepararos, ¿eh? 3, 2, 1. Quiz. ¿De qué color es la bandera española? ¿Veis? Venga, facilita. Venga, bien. ¡Chicos! ¡Ay, tiene muy poco tiempo! Oye, ¿lo pongo sin tiempo o os ha dado tiempo a todo el mundo a responder? ¿Os ha dado tiempo? ¡No, me equivoqué! ¡Era muy fácil! Por no leer, la lactancia me reventó, casi no alcanzo. Ya, hay que estar atento. Tenéis que estar atentos, ¿vale? Pensad que vosotros en verdad ganáis más que yo, porque yo lo estoy viendo a tiempo real y me da más tiempo que a vosotros. Da tiempo, no problem, vale, no alcance. Venga, le voy a dar, ¿vale? Estad atentos. Quiz, 2 de 20. ¿Cuál es la capital de España? Facilísimo. Facilísimo. Bueno, claro, para mí es fácil. Pero vamos, esta es facilísima, por favor. Facilísima. Madrid. ¿Quién ha puesto Sevilla? Es Madrid, gente. En Madrid. ¡Madrid! Easy peasy. Internet, gracias. No vale, no vale mirar en internet, perro. Si no, no vale. Venga, siguiente. Pues después de Madrid y Barcelona, ¿cuál es la ciudad con más habitantes de España? Pues esta no la sé. Creo que esta. Pero ni puta idea, la verdad, ¿eh? Ni puti ni idea. Vale, Valencia. Valencia, pero por descarte, ¿eh? En verdad, no tenía ni idea. Estaba entre Sevilla y Valencia, la verdad. Venga, siguiente. La ciudad de Marica que no recuerdo el nombre. No, Pamplona, Navarra. Ay, no hay gente ahí, somos cuatro pelados. ¡Acerté! ¡Yeah! Venga, siguiente. ¿Dónde se encuentran las Islas Canarias? Entre el Mar Caribe, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Mediterráneo. ¡Ojito a esto! En el Océano Atlántico he fallado. Ahí sí que he fallado, Julio, ¿eh? Es que yo los mares no los llevo, ¿eh? Estoy fallando. Yo los mares no los llevo, ¿eh? No los llevo, ¿eh? No da tiempo, chale. Buah, lo siento, que la gente no dé tiempo. No, acerté, no dio tiempo. Jope, lo siento. Ay. ¿Cómo se llama la cordillera que separa España de Francia? Ah, estas preguntas son facilísimas, ¿eh? Bueno, para gente como yo, que es fácil, pero igual para gente que no es de aquí, vale, ya están todas. Los Pirineos, gente. Los Pirineos. Tremendo. Vale, venga, le voy a dar de rapideo porque son 1:57 ya.
¿Qué es la Alhambra de Granada? Unos baños árabes lo hacen. Vale, sí, esto. Venga. ¡Ay! Creo que me he equivocado. Unos baños árabes. Buah, he puesto la ciudad. He puesto la ciudad Palacio Polla Sesa, tío. Me he equivocado. Gente, así sabéis un poco de mi cultura. ¿Dónde termina la ruta de peregrinación del Camino Santiago? ¿Dónde termina? Pues, mira, Navarra, pero no es en Navarra. Es en Galicia, no lo sé. ¿Veis? Yo estoy fallando esta. Yo es que no tengo ni idea, ¿eh? Ni idea tengo, ni idea, ni idea. No sabía que era en Galicia. ¡No! Me he equivocado. Esa sí la sabía yo. No, no me la conté. Es 07. 007. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, gente! ¡Se puede! ¿Cuál de las lenguas oficiales españolas no deriva del latín? Gallego, vasco, euskera. Bueno. ¿Esta cuál va a ser? A ver. ¿Esta cuál va a ser? ¡Pim, pi, pausa! Pues claro, pues si sí sale en la imagen. Euskera, la hostia. No es que vayáis. Euskara. El euskera, gente. El euskera es. No deriva del latín. No se sabe de dónde viene, de hecho. Uy, mirad el bug este, ¿eh? Mirad el bug este que se pone el siguiente modo loco, ¿eh? 08, todo mal. Venga, gente, que así aprendéis un poquito, que no pasa nada, no pasa nada si falla, es normal, yo también estoy fallando. ¿Qué es la siesta? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué cabrones. Esta no me la esperaba para nada, ¿eh? La verdad. Esta no me la esperaba, Julio. ¡Ah! Esta sí que la acertáis, ¿eh, perros? ¡Esta sí que la acertáis, ¿eh, perros? ¡Esta sí! ¡Anda que! ¡Anda que! Los andaluces la llevan al día. ¡Qué hijo de puta! Uno de nueve, ¡yey! ¡Qué cabrones, eh! Los de la quiz esta. ¿Qué moneda se usaba en España antes del euro? ¡Por favor! Quien falle de aquí se va de mi canal. Quien falle esto se va de mi canal ya. Vale. Las pesetas. Gracias. Gracias. Las pesetas, gente. La moneda que usamos en mi canal. Famosísima. Casi. Uy, casi fallas. Pues, Kinga, casi te echo. Casi te echo, ¿eh? Bien. No me dio tiempo, así que nos vemos, Mari. ¡Desaparece! ¡No! No puedes. Es que esto. ¿Qué es Renfe? Ah, mira, la Renfe. Vale. Gente, la Renfe. Pero es que, a ver, esta imagen, o sea, ¿por qué ponen una puta imagen de la Renfe? Así cualquiera adivina. O sea, si falláis no es excusa porque están poniendo todas las respuestas en las imágenes, ¿eh? Mítica. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, vamos a darle ánimo. ¿Cuántos apellidos tiene un español? Dos. Uno, dos. Esta es fácil también. Esta es facilita. Uno del padre y otro de la madre. Muy, como en toda. Bueno, al menos, no sé si, pero supone que en todos los sitios es lo mismo. Yo solo leo. Venga, ánimo, gente. Desafiada a la velocidad, gente. 3 de 12. Bueno, no está mal. ¿Quién escribió el Quijote? El libro más reconocido en la literatura española. Bueno. Esto lo tenéis que saber, ¿no? O sea, el Quijote es muy famoso, ¿no? Miguel de Cervantes. Bien, aquí habéis acertado. Muy bien, gente. Muy bien. Se nota que sois gente de cultura. Se nota. Pero el Cris, el loco pilote, este me va ganando, el perro. Eso es historia básica, sí. Este es de cultura general. Sí, a ver, lo que pasa es que el escritor era español, pues cultura de España. 3 de 13, bueno, bien. ¿Quién es Pedro Almodóvar? ¡Ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! A ver, es que. Tío, de verdad, si no tenéis ni puta idea, mirad la imagen. Mirad la imagen, porque es que te dan una pistaca de la hostia, la verdad. La verdad, esto también es un poco de cultura general, ¿eh? También te digo, pero bueno, igualmente. Señor, no sé quién ha hecho esto, pero ha puesto spoilers en las imágenes, ¿eh? Un grande, la verdad que sí, la verdad que sí. Venga, 15 de 20. ¿Cuántos habitantes hay en España? Uy, esto no lo sé ni yo, ¿eh? Esto no lo sé ni yo, pero por lógica, pensad que es pequeñito, ¿vale? Por lógica,
10 millones. ¡47 millones! ¡47 millones! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡No me digas! ¿En serio? Me estoy quedando flipando, ¿eh? ¿Flipando? ¿En serio? ¿Tanta gente hay aquí? ¡No lo sabía, Julio! Piperfe dijo 60. Hostia, igual ahora, igual este es de 2 años así. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? Creo que esta. Ah, no, creo que me he equivocado. Creo que me he equivocado, creo que son 30, ¿eh? Ah, no, son 17. Vale, acertado, acertado. He aceptado. Sí, 17 comunidades autónomas, gente. Madre mía, 45, 47 millones, ¿eh? O sea, me parece una barbaridad, la verdad. Pensaba que éramos 10 millones solamente. Mira cómo se buguea el siguiente. ¡Oh, acerté! ¡Yay! ¿En qué deporte es famoso Rafa Nadal? Bueno, esto sí que no viene a cuento, la verdad. Pero mira, una para que le cojáis ahí el ritmo al asunto. Para que le cojáis ahí, pues el tenis, obviamente. Aquí no falla nadie. Aquí sí que. Sí que. Vale, voy. Voy a ver si adelanto a Crazy, que está ahí el primero, el perro. Y solo falla una pregunta o dos y ya me ha adelantado el asqueroso este. 5 y 17, bueno, no está mal, Sertami, que recordad que si no sos de España, esto es bastante difícil. ¿Cuál es la forma de gobierno en España? Monarquía, república, dictadura, república, presidencialista. Bueno, a ver. A ver. A ver. Monarquía constitucional. Monarquía constitucional. Ajá. Mirad la foto, chicos, es lo que digo siempre, lo dice todo. Esto es bastante fácil, sí. Venga, 19. ¿Qué dulce típico se suele comer en Navidad en España? ¡Ay! ¡De esto se ha hablado yo! ¿O no se ha hablado yo? No, no se ha hablado yo de esto. Debería ser el polvorón, pero bueno. Este también. El turrón. No será porque aparece una imagen del turrón. Para nada, ¿eh? El turrón. Sí. También los polvorones. Que no sé por qué no lo han puesto, pero los polvorones también, la verdad. Nada, ya no gano. A menos que la última pregunta sea por dos, ya no gano ni de coña. Venga, la última. La caja. ¿Qué se suele hacer en España el 28 de diciembre? ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! Bueno. Me parece. Esta pues está muy mal. Porque pone todas las respuestas en las imágenes. Pero bueno, os da una ayudita para quien, pues para quien no sepa, ¿no? Pues nada, he quedado segunda. No, fallé, leí deprisa y corriendo, pero que tenéis la chuleta arriba, por favor. 7 de 20, no está mal, ¿eh? Que no sois de España, recordad, bastante difícil. ¡Loco piloto ha ganado otra vez! Yo me he quedado segunda, tercero Galius, cuarto Kinga y quinto, exacto, la otra personita. Y nada, pues ya está. Pues ya estaría el Kahoot por hoy. Venga, cierro todas las páginas. Voy a poner ya chatting, chicos. ¿Qué os ha parecido el directo de hoy? Ha sido diferente, pero ha estado entretenido, ¿verdad? Entre yo dibujando, chicos, el dibujo que he hecho hoy no me convence en absoluto. Es que estoy por mañana empezarlo de nuevo, sinceramente. ¡Hola, otro perrito piloto! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perro piloto! Yo veo la imagen, la nariz y trato de entenderlo. Me pongo a leer las opciones. No puedo hacer ambas cosas. Joder, ya. A mí me da tiempo a todo porque lo veo en real life, también te digo. Somos españoles. Aparte de tener que cambiar de pestaña. Ah, claro. A mí me pasa lo mismo. Hoy, pero hacerlo en el móvil, gente. Hacerlo en el móvil. O sea, es más preferible que me tengáis a mí el ordenador y jugar en el móvil que viceversa. Hasta entretenido el poco tiempo que he estado por el maldito virus. ¡Oh, Galius! Pues nada, me alegro muchísimo que te hayas pasado súper bien en el móvil. Sí, chicos. La gracia es, en el Kahoot volveremos a jugar, pero la gracia es que le tenéis que jugar en el móvil mientras miráis en el ordenador mi streaming, porque si no, lo tenéis chungo. ¡Chango del chengue! La verdad. Pero bueno, mira, Katana está dibujando también. Miniaturas también, de hecho. Pues mira, allá que voy yo. Allá que le voy a raidear yo. Mira, ella hace ahí un esto todo guay. Yo lo hago todo, todo horrible, todo pocho, la verdad. Es que veo su miniatura y me dan ganas de llorar a mí, Me dan ganas de llorar. Pero hoy no funciona bien. Rafa es famoso por tener un brazo más grande que el otro. Sí, ya. Ya. Pues gente, voy a ir preparándome la camita.
Que bueno, que chicos, mañana jugaremos al oso y seguramente en la segunda mitad, en la segunda mitad dibujaremos, que me estaban llamando. En la segunda mitad dibujaremos y quizás empiezo el lienzo desde cero porque no me ha convencido nada, no me ha convencido nada de nada de nada el dibujo que hemos hecho hoy, pero bueno. Yo para la próxima lo haré en el móvil porque en el PC me tardo como 2 segundos entre que pasa. Sí, es lo que os digo, lo tenéis que hacer desde el móvil. Jugar desde el móvil, verme desde el ordenador, así de sencillo. Porque si no es lo que digo, que se os va a hacer la picha un lío, va a ser muy mal, va a ser mal, va a ser mal, va a ser mal, la verdad. Venga, aquí el gorrito. Y esta vez sí que es verdad que Randy no me ha canjeado los pets, así que no me los voy a poner. ¡Oh, sí va, sí va! Tengo esto. ¿Qué dice el novio, Mari? No, no es el novio, es una amiga. Que es que, claro, como no sabe, la gente no sabe que hago directo. Pues claro, a veces cuelgo, me dicen, ¿por qué has colgado? Y yo, pues porque sí, pero bueno, como ya en breve me voy, no pasa nada, ahora le llamo. Que no, Mari. ¡Ah, el Stitch! Que no, Lisa. Vale, pues me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo. La caja, la caja, la caja, la caja. Me lo pongo, me lo como, me lo pongo. El headpad, el headpad, el headpad. Un segundito, persona que me acaba de seguir. Ahora les saluda a usted. ¡Ah! Muchísimas gracias por los perros, Randy. ¡Volta, volta, arigato! ¡Mucho marica! ¡Pau! ¡Mucho marilo para ti! ¡Pausada! Muchísimas gracias por seguirme, soy marica, tubituber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme, marica, te quiero mucho, es Roberto por mí. Vamos, crazy. Qué grande la cama, ¿para hacer qué o no? Sí, todo el mundo me lo dice siempre, que qué grande la camita. Sí. Y no tengo para el pez de Randy, lo perdí en terreno en agua, no pasa nada, lo canjeo, crazy pilot. Estaba cagando, esa respuesta vale para todo, Mari. Ya, sí, en verdad digo, no, es que estaba ocupada, es que no sé qué, ¿sabes? Suelo decir eso. Gorra gigante versión epic, y cama tamaño rey analizando las respuestas para no caer en la trampa. He puesto muchas trampas, pero es que si no era muy fácil mis preguntas, confiando en Mari. Está un poco desproporcionado el gorro y la cama con el cuerpo. No me digas, Chispi. Chispi, por cierto, he vuelto a Hollow Knight, que no te he visto estos días. He terminado el Monster Hunter. Lo que pasa que ahora estoy llevando mis Joy-Cons a arreglar. Así que hasta que no vengan, no podré seguir jugando el Hollow Knight, pero estos días he jugado el Hollow Knight un poquito y ahí estoy. ¿Fácil? ¿Estás segura? Bueno, para mí era fácil, por eso he puesto preguntas trampa, pero igual para otros. Pues ahora me llamo Randy, por lo visto. Bye, mariquita, cuídate mucho, duerme bien antes de que te vayas a ir al baño, please, que luego tengo que esperar hasta la mañana. Vale, Tobillo, pues venga, vete al baño, anda. ¿Mañana qué? Mañana toca Osu y la otra mitad seguiremos dibujando, porque creo que voy a empezar desde cero. La miniatura no me ha convencido para nada, ¿eh? Pero para nada, para nada. Pues venga, voy a hacer. Bueno, pues chicos, voy a proceder a los agradecimientos, de verdad. Muchísimas gracias a los que estáis siempre, a los que siempre estáis ahí hablándome. Gracias a los nuevos seguidores, gracias a los suscriptores, gracias a los que estáis en las catacumbas viéndome, se agradece. Gracias a los que me donáis, gracias a los que me regaláis cositas y en general, gracias a los que me apoyáis. Os mando mucho marica Paua, mucho Marilove y muchísimas gracias por todo, gente. Nos vemos mañana con más y mejor. Mañana hay Osu y más dibujos, así que nada, nos vemos mañana con más. Espero que les pase súper bien, a mí me ha gustado mucho. De verdad, vuelta, vuelta, arigato. Nos vemos mañana, chito, chaito. Pero no gracias a los que dibujan. Sí, gracias a los que me dibujáis también, de verdad, lo agradezco muchísimo. Me han encantado los dibujitos, de verdad, muchísimas gracias. Chaito, chaito, gente. Espero que lo pases muy bien con Candada. Espero que lo pases muy bien. Y nos vemos en la próxima. Procediendo a la dormición, loading, loading, dormición exitosa, preparando torreta de chaito, loading, proceso completado. Nos vemos en el siguiente directo, gente. Se me cuidan, tomen agua y recuerden, hay trampas en las preguntas de marica, efectivamente. ¡Titaki chaito! ¡Yeah! Chaito, el próximo martes el mío. Vale, claro que sí, Hanane. Mi misión, chaito. ¡Adiós a todos! ¡Mua, mua! ¡Mucho marca, pau! ¡Mucho marca!
Marilo. Muchísimas gracias por verme, por apoyarme. Nos vemos en la próxima. Chaito, 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 chaito. Chaito, 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 chaito. Chaito, 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 chaito. Chaito, chaito, chaito. Adiós, 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 adiós a todos. Los preparados súper, súper bien. Chaito, 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 chaito. Chaito, chaito.